We'll be right back.
Hola, hola Diego Landívar, los amo, nosotros también a vos, hola. Gracias por la donación. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Degeneraciones. Estamos en vivo y en directo por iLife, como siempre, aquí los cuatro locos que los acompañamos de 6 a 8. Uf, me faltó aire, oye, los cuatro locos que los acompañamos de 6 a 8, todos listos, preparados. El chat también activo desde hace unos minutos. ¿Cómo anda Iron Namja, Liz Barbería, Ángela, María Cabrera, Nayeli, Siku, Lisette, Shibels, a todo Kunumisinga, hola, Aloif? Saludos a todos, los queremos mucho, los amamos mucho, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programón, así que vayan compartiéndolo, por favor, en todas sus redes sociales. Si pueden, pásenselo al grupo de sus tías. Si les caemos mal, mándenselo al grupo de sus enemigos, al grupo de sus amigos. Enséñenles a usar YouTube. Hay un montón de gente, increíblemente, que todavía no sabe usar la plataforma. Así que ustedes tienen que profetizar. Como, o sea, nosotros somos la repartir iglesia. Repartir la palabra. Joder, ¿no? Repartir la palabra. Repartir la palabra y profetizar y decirles, así se entra, aquí tenés que hacer clip, así te creas una cuenta de YouTube, así los puedes ver en vivo todos los días. Sin más preámbulos, Renecita, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, en efecto, cuando entro acá es como que tarde y cuando me doy cuenta ya es de noche. Claro, el tiempo. Cosas que pasan. El tiempo. El tiempo. Estoy muy bien, descansada, he dormido y hoy voy a dejar de victimizarme. Lo he hecho muy seguido estos últimos programas. Soy más que eso. La amo. Le cedo la palabra a Luis Fernando Sarabia. Gracias, René. Hola, Luisfer. Hola, Marco. ¿Cómo estás? Hola, Luisfer. ¿Cómo estás, muñeco? Estoy muy bien. Estoy muy bien. Te estás saludando. Hola, Luisfer. Estoy muy bien, contento, feliz, agradecido con la vida. Un día más que me regala de existencia. Un día más en el que me doy cuenta de que las personas falsas están en todos lados, como las piedras, los mosquitos y los chulupis. Bueno, ojalá y hubiera un Medrano para desenmascarar a todas las falsas y caretas que te rodean en tu vida, pero lastimosamente no. A lo mejor iba a conseguir un Medrano para que le quite las caretas a muchas que se decían ser amigas. Y nada, muy feliz, contento. Puro amor y a las chulupacas. A las chulupacas, puro amor y ternura en mi corazón. Estoy muy feliz por un nuevo día de trabajo. Me veo bello hoy día. Estás muy guapo. Oye, bueno, hay una tensión aquí, una tensión. No sé si querés saludar a Malena, Luífer. Te estoy saludando hace rato, maleducado. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿sabes que se saluda o no te enteraste todavía? Te saludé cuando llegué al entrar. Entonces yo que te... ¿Qué crees que te haga pleitesía? Te saludo cada vez que te veo. ¿Quién son los reyes Isabel? Y sí, tengo que saludarte. Que me saludes cuando te saludo. Te saludé cuando entré. Bueno, tranquilo. A ver, hola, Male, ¿cómo estás? Hola, chicos. La verdad que yo muy bien. No me siento aludida por las acusaciones de Luisfer. No, yo no dije que eras vos. ¡Ay! Si, el que le haga el saco que se lo ponga. Pero no, ya que te la porque en las redes ya estuviste diciendo, Malena me hizo algo, Malena no me hizo algo. No he puesto tu nombre en ningún lado, mamacita linda. Sí, ¿quién sos, boluda? ¿Pero quién sos vos para que yo no me pelee con... Hola, bueno, Malenita, ¿cómo hola, estás? Hola, estoy bien, pero indignada porque Luisfer está enojado conmigo por una pavada, que ya van a ver cuál es, que dice que le hice, y también porque estoy re incómoda, porque se me ocurrió hacerme estos chonguitos acá, volví a mi era de peinaditos otaku, ponete. Tengo que poner los audífonos así, porque no me lo puedo poner en la tiene cabeza. Tiene orejeras de frío. Número uno, ¿hace cuánto tiempo hacemos este programa? Hace siete meses. ¿Te diste cuenta que todos nos ponemos esto al lado izquierdo, no? Porque este es el lado izquierdo. Sí, pero yo soy de la rebeldía. Claro, entonces miren, todos los tenemos a un lado, Male lo tiene al otro. ¿Te podrías, eso, girar? Es un acto de rebeldía, déjala hacer. No, quiero ver yo cómo... Yo soy espera, ponételos arriba, quiero ver cómo te queda... No, me voy a despeinar. No te vas a despeinar, no. No te vas a despeinar. Soy el pero, sensado. Pero pues, no en la misma línea, no, más atrás. Ahí. Ahí, ¿viste? ¡Ah, mirá! ¡Ay, ay, ay, chicos! Wow. Malena, ¿puedes acabamos decir? De descubrir el espacio. ¿Qué? ¿Qué crees? Eso pasa cuando usted piensa. No, ay, hombre, que sos malo. ¿Qué cosa? ¿Por qué estás enojado? Soy ahorita vamos a contar. Soy el sinsajo. Malena, bueno, ¿puedes ¿cómo? Decir tatakae? Tatakae. De nuevo, ahí enfocada. Tatakae. Perfecto. ¿Qué otra palabra? Decime... Tres palabras chinas. No sé qué le estarás haciendo decir a Mario. No, esa es una de las frases más históricas de el mejor anime que ha salido, que es Shingeki no Kyun. Ahí se mira a Eren antes de mandar el mundo a la mierda y explotarlo. Se mira frente a un espejo y dice Tatakae. Que es lucha. Tatakae. Okay. Yo cuando mi chico quiera ir a lo del liche. Es que estoy preparando acá con los chicos de producción
una recopilación de todas las frases épica. Épicas que va a decir Malena con su nuevo corte de pelo para hacer un edit. Y hacemos un edit brutal. Un edit top para TikTok. ¿Verdad? Buenísimo. Te iba a decir, Male, que termines de contarnos cómo estás, qué tal tu día. Bueno, hoy tuviste desmadre. Sí, estoy muy bien. Tuvimos desmadre a la mañana, un programa muy bonito. Me encantó. Hablamos un montón de cosas, de constelaciones. Vayan a verlo si no lo vieron. Está, de verdad, está muy bueno. Creo que vimos un montón de información. Se nos pasó la mañana volando. Después almorcé con Cielo, estuve un ratito con ella, descansó un rato y ya me preparé para acá el programa, que me estuve preparando como 5 horas en vivo en TikTok. Y nada más, mi día muy en bonito. TikTok, fantástica transmisión, hizo 3 horas de vivo más o menos. No, ¿no? Hice solo 1 hora y media. ¿Y no estás cansada ya? No, porque si solo me estaba maquillando y ahí echando chisme. Echando chisme. ¿No te cansás de socializar? No, ella no se agota. ¿Por qué me voy a agotar? No, digo, la juventud. Me agota socializar si es en persona. Ah. Pero si estamos en una transmisión, claro. No, yeah. Malena metió, hoy va a meter 5 horas y media de stream. Literalmente, de corrido, de desmadre a TikTok, ahora acá. Ay, no me di cuenta. Es multiplataforma. Me pasé de multiplataformética. No, a mí lo único que me preocupa es que a mitad del programa fuqué sin energía porque te es una entrega de energía, ¿sabían, no? Que esto es un intercambio de energías entre nosotros y el chat. Nunca lo han sentido. Estamos robando Nunca su energía. Nunca lo vi de esa es manera. Es un intercambio de energía. Marco Antelo le roba la energía a la gente. El chat nos da su energía y nosotros le damos la nuestra. Juventud Pérez. Nunca se han ido aquí así como... Me han drenado. Como agotado, pero no es porque nos drenen, sino porque uno entrega energía, ¿no? ¿Sabes qué día estaba hecha bolsa? El programa 100. El programa 100. Uy, el programa 100. Salí del programa 100 a dormir de una manera que no les puedo explicar. Sí. Le hice mierda a mi cama durmiendo. Oye, ese día Malena se fue a bolichear. Yo no sé de dónde sacaste fuerza, Malena. Lo único que yo quería era... ¡Juventud, divino! Dormir. No, no es una cuestión de juventud, es una cuestión de... Pero también como no, nosotros no dormimos porque ensayamos hasta tarde y la señora se levantó. Durmió de 6 de la tarde a 11 de la noche. Claro, yo dormí. Había olvidado ese detalle. 6 de la tarde a 12 de la noche durmió y luego durmió toda la... Claro. ¿Y entonces... si estaba libre? Aproveché mi tiempo de manera inteligente. Nosotros estábamos tan entusiasmados que no dormimos, nos fuimos a charlar, hicimos de todo ahí. Ajá. Un poco. Y también antes de salir ese día dormí una pequeña siesta de 1 hora. Y después salí. Lo que pasa es que yo pienso que no pueda pasar un suceso tan increíble, tan grande, y no salir a festejar. No sé si no. Es como una costumbre mía, sí. Pero por ejemplo, cuando hubo el mundial, no tenía ganas de salir de juego y salí igual para festejar. Ahora, mierda, cuando... fue un mundial nuestro programa siempre. Obvio, Malena, jóvenes, para vamos. Mí fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Koala Pérez, dice el chat. Y después duermo a cada rato si me ven haciendo siesta en cualquier lado. Sí, es verdad. Malena tiene la capacidad de dormir en O sea, lado. Es más, si me echo ahorita acá y cierro los ojos, me puedo dormir en cualquier momento. No lo dudo. Bueno, ¿cómo estás, Marquito? Yo súper bien. Hoy un día ahí con sus cositas, pero poniéndole la mejor de las ondas. Mucho trabajo, mucho estrés. Vienen cosas nuevas en el programa, en el canal. El... No sé si decirlo. ¿Qué cosa? La fecha del estreno. Lanzalo. Estrenamos programa, chicos, este mes. ¿Se estrena nuevo? Estrenamos programa este mes. Oh my god. Este mes. Estrenamos programa. Y cuando se enteren, se van a caer de culo. Así se los digo. Es muy top. Hoy solo estamos lanzando el hecho. Se van a caer de traste, de espalda, de nalga, de culo, de lo que quieran. Se van a caer de espalda. Cuando se enteren. Es un programa que va a ir de lunes a viernes. Nada más les digo. Como nosotros. Como nosotros. Es el único programa, además de nosotros, que va a ir de lunes a viernes. ¿Por qué será? Vos ya lo viste. ¿Viste de qué se trata ese programa? No he visto el este, pero sé. ¿Sabes de qué se trata? Sé de qué del se 1 trata. Al 10, ¿qué tanta expectativa tenés? 0. ¡Yeah! ¡Maldísima! ¡Cambia de mierda, puta! No sé, 9. ¿9? 9. Para que Luifer le dé 9, imagínate, René. Le doy mucho. Tengo... A ver, es que hay dos personas que realmente admiro mucho que están ahí, que tengo las expectativas a mil. Y me hubiese encantado estar ahí. Estar ahí. Pero yo no podría estar ahí. Me hubiese encantado que estés ahí. No podría estar ahí. Pero bueno, no debemos dar muchos más datos. Malena, vos del 1 al 10. Porque, ay, no puedo decir eso porque van a saber qué pasa. Cuidado. Sí, por sí, también como René, por dos personas que me gusta mucho y respeto mucho, me parecen muy genios en lo que hacen.
estoy segura, no tengo expectativas, estoy segura que va a ser un 100 de 10. O sea, le pongo todas mis fichas a ese programa, sé que va a ser fantástico. No tiene cómo no serlo, o sea, es un equipo que tiene no dos, tiene otra opción que romperla. Tiene dos ingredientes potentes. Potentísimo. ¿Así? Cuatro ingredientes muy potentes. Ajá. Hay una bazooka de por medio y dos, un tanque ruso. Y, exactamente, es un... Chicos, nada. O los sea... cuatro obviamente que van a estar son geniales, pero obviamente hay dos que yo vamos quiero a, mucho. De verdad, con esto lo ya está. Lo único que quiero ver son los clips. Los yo, clips, los sí, clips, sí, me sí, muero sí. por ver los clips. Con yo esto, muero porque me inviten un día a ese programa. Con esto ya. Con quiero este, ir. Con ese programa Malena yo creo un día que. Yo, con ese programa yo creo que cerramos la programación del año. Va a ser el último programa a estrenar, creo. Por ahí se nos ocurre lanzar otro antes. Porque hay otro más. Pero creería que con LPM tenemos una programa. Se te escapó. No, ya lo dije el nombre, ya lo sabían. Ah, ya lo había dicho. LPM, sí, ya lo sabían. LPM. LPM lo habían visto porque publiqué el horario. Publiqué el horario, ¿se acuerdan? Que sí. Les dije, a ver al chat si alguien se acuerda. Está en la página de Instagram también. Está en la página de Instagram. LPM se llama el nuevo programa. De 7 a 9 de la mañana. Esa información también ya la había dado. ¿Qué hora, disculpa? De 7 de la mañana a 9 de la mañana. Solo por ese programa me voy a levantar temprano. De 7 a 9 de la mañana. Haré lo que pueda para verlo. Creo que lo voy a ver ya grabado. En reprise. Grabado. Bueno. Yo me despierto a las 6:30, así que lo voy a ver. No, lo único que les digo es que... Nada. ¿Les doy fecha? No sé si darle fecha. Depende cuánta gente somos. Si llegamos a 1.500 ahorita... ¿Cuántas personas somos? ¿Cómo somos tan poquitos ¿Qué, hoy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? YouTube no está avisando de nuevo. YouTube avisa. No. No. ¿Cuántos me oye, gusta? Llevamos 6 meses aquí rajándonos el lomo por ustedes y no nos están apoyando con un simple like. Pero ahorita va a entrar Ricardo y le voy a decir que den donaciones para que ver si lo hagan con ganas. Claro, porque entra Ricardo y ahí entra Ricardo y todos ahí están donando, ahí. Dan like, comentando, pero cuando es para ellos, cuando es solo, así ya somos mil. Pero hay que estar en 2000 ya. Ya deberíamos estar en los 2000. Por eso es tan importante compartir la transmisión, enseñarle a la gente que entra a verlo. ¿Qué tengo que hacer para que me den su like? ¿Cómo me tengo que humillar? Díganme. Música triste, ¿qué, qué tengo que demostrarle a la audiencia que puedo por likes? Yo solamente quiero que ustedes nos apoyen con un simple... No les cuesta nada agarrar su teléfono y darle me gusta a esta transmisión. Porque considero que es muy importante para nosotros como creadores de contenido que lo hagan, que nos apoyen el talento boliviano. No hay nada más lindo que apoyar su cultura y su identidad. Apoyen lo autóctono, carajo. Saca mi cámara. Ahí pusieron un nombre que me hubiese gustado que esté, pero no está. Y hay algunos que... La verdad es que no han puesto ninguno de los que... Por ahí leí un hombre que sí, pero el resto... No demos más pistas. ¿Solo que se puede decir una? No, no puedes decir. Una nada más. No. Él no puede saber nada con eso. No, tengo miedo. A ver, escucha el oído. Confiemos en Malena. A ver qué suelta. Solo voy a decir que hay una persona ahí de la que vos qué. ¿Qué? Soy fan, pero fanática. O sea, siento que me voy a brillar cuando esté enfrente. Sí, porque voy a estar ahí como que, hola, soy tu fan. Soy fan, loca. Miren, los botecitos son los marinos bolivianos. ¿Por qué? Porque acabo de poner el link en... ¿Por qué Xiomara está escribiendo en mi grupo de... ¿Por qué Xiomara está en tu canal de difusión y en el mío no está? ¿Quién es que Xiomara? ¡Te amo, Xiomara! ¿Tu amiga Xiomara? Sí. Traidora. Otra amiga traidora. Otra amiga traidora. Bueno, ¿cómo están tus amigas últimamente, Chicos, se me acaba de volar algo de mi... Amigas algo traidoras de estábamos. Está haciendo presión. Sí. Están bien presionados. Voy a mandar también a mi grupo. A ver, manda a tu grupo. Bueno, estamos de estreno, entonces este mes también, chicos, se viene programón. A las... Ya saben el horario. Y la fecha, si llegamos a ver si cuántos somos, 1000 personas. No, chicos, o sea, les agradezco mucho a los 1000 que están, pero no lo digo con 1300 personas. Tenemos que ser más. Para que haga ruido. Va a estar brutal. Como dijo Renecita, dos figuras pesadas. Potentes. Y de generaciones.
Uf. Pasa la tumba. De, no, nosotros vamos a seguir aquí en el mismo horario que siempre estábamos. Si esto va en la mañana, vos no te levantás a esa hora ni... ¿Vos qué sabés? No, vos... ¿Dormís conmigo o qué? A veces. Iba a preguntar lo mismo. Pues, ¿él sabe qué? ¿Sabés mi ciclo de sueño? Que estamos muy en contacto vos y yo. Nunca estamos en contacto. Es más, ni siquiera chateamos por WhatsApp. Así que desde ya te digo. Bueno, con quien tampoco chateas por WhatsApp es con Malena, porque la tenés bloqueada. Sí, no chateo con caretas falsas, hipócritas, malas mías. No te da mucha bola. Está chateando ella. Y Malena en su mundo. Malena se... Claro. No es con ella. Estoy poniendo en mi grupo de WhatsApp que... entren al vivo y que me hagan sus quejas ahí, porque ayer puse, Oli, ¿cómo están? Y todos me pusieron cara de enojados porque me desaparecí un mes. Soy la peor. Haciendo comunidad. Bueno, hoy es miércoles de chisme. Oye, así espera, que nos puede... Espera. Claro, ¿qué? ¿Qué pasó? Luisfer, ¿pensás explicar qué pasó, de por qué estás enojado conmigo? Yo no sí, entiendo. Sí, lo voy a explicar, pero en breve, ¿no? Lo voy a explicar, okay. Pero les quiero contar hoy un tema muy importante. Hoy es Día Mundial del Medio Ambiente, así que creo que es muy importante que hablemos de ese tema. Ya. Que hablemos. Es muy importante el medio ambiente. Vos que, a ver, da tu discurso tan eco-friendly que sos. A ver, lanzate dos. Es muy importante que cuidemos el medio ambiente. Es muy importante que cuidemos la naturaleza. Ya, lo mismo, medio ambiente y naturaleza. Repetiste lo mismo con diferentes palabras. Otra de cosa. De ella venimos y hay que cuidarla, hay que respetarla. Hay que dejar un mundo limpio, sano para nuestros hijos, para los que vendrán después. Y si no respetamos a la naturaleza, tenemos serias consecuencias. Así que nada, hay que cuidar más a nuestra querida y amada tierra. Estoy completamente de acuerdo. Aprovecho para decir que nosotros ahora con Anita estamos en plena construcción de nuestra casa y que hemos trasplantado exitosamente 17 árboles. ¡Wow! ¡Bravo! 17 árboles. Obviamente fue un costo adicional, pero se podaron los árboles. Yo no sabía que así se hacía, pero así nos enseñó un ingeniero. Se podaron los árboles, debajo de la copa, y queda como un tronquito así, y ese tronco lo sacan con las raíces y todo, y lo mueven a otro lado, lo trasplantan, le ponen abono para que vuelva a nacer, y el árbol vuelve a tirar copa, o sea, vuelve a crecer, digamos, y los cambiamos de lugar, y movimos unos vivosis en Motacú, que junto, pesaban abrazadito. 16 toneladas. 16 toneladas, es eso más, son 1.600 kilos. Ajá, es más, tengo un video. 16.000 kilos, es más, tengo un video. Lo voy a pasar a producción a ver si lo podemos mostrar. Dame un segundo. ¿Dónde está Víctor Hugo? Víctor Hugo, que es ingeniero justamente, se encarga de esto. Mirá, una locura. Pará. Mientras Marco pasa los videos, yo quiero tomar la palabra por el Día del Medio Ambiente y pedirles que por favor no chaqueen, no quemen su basura en la calle, no tiren colillas de cigarrillos cuando estén viajando en carreteras, por favor, después se hacen incendios y son una mierda. Y tenemos que vivir con una humadera asquerosa que... Creo que fue el año pasado la humadera que tuvimos, que fue espantosa. Sí, 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 sí. Y que bueno, que busquen otras maneras de limpiar la tierra. No sé, ¿por qué hacen esto, Marco? ¿Por qué queman? ¿Por qué queman hectáreas así enormes? Es más barato que desmontar con máquina. Hay varias razones. Una de ellas es porque la misma ceniza sirve para abono de la tierra y mejora su capacidad productiva. Ahora, esto hay maneras de hacerlo bien y hay maneras de hacerlo mal, digamos, ¿no? El agro es parte fundamental de nuestra economía, pero sí. Está regulado, digamos, ¿no? Hay un porcentaje que se permite. El problema es que se hace muchas veces mal y se hace fuera de la ley, como todo en este país. Entonces se desatan los incendios. Y todo se va al carajo. Y cosas que no puedo decir en vivo aquí en este lugar, pero... hay mucha gente que no conoce la tierra y que la prende fuego, hasta así, a ver para dónde está soplando el viento, y le prende fuego y ahí cambia la dirección del viento y arrasa con todo. Así sería. Qué espanto, recuerdo esos días y mi ropa olía a humo. Bueno, sí, la humareda estuvo potente en Santa Cruz hace un tiempo, así que hay que cuidar el medio ambiente, tanto que nos gusta decir que nosotros tenemos el cielo más puro de América y que en Bolivia tenemos tanta riqueza natural, cuidémosla. Es más, en esos días justamente de que tuvimos esta humadera, estuvimos top 10 de las ciudades más contaminadas del mundo. ¡Del mundo! Oye, Yo lo vi, me caía, o sea, de saber eso. Es verdad. Mira, ¿querés ver una partecita del video? A ver cuando lo tenga la Produ. Lo está descargando. Solo le quiero mostrar porque estoy chocheé, de verdad, de ver semejante arbolote. O sea, con una grúa así de 25 toneladas y cómo lo levantaban así... Y lo movían para otro lado. Adelantarlo, ahí se va, porque es largo. Hombre, ver grúa, hombre, ser feliz. Hombre, ver grúa, hombre, ser feliz. No lo pude ver en vivo, porque justo ese día estaba en otro lado. Pero, míralo. Miren esas locuras, mira.
Oye, es enorme. Mira, eso debe medir por lo menos 12 metros, el árbol. O sea, y ahí esa grúa es para 25 toneladas y así se trasplantó. ¿Ves esa pepa? Esa pepa debe tener por lo menos unos 4 metros cuadrados, la base. ¿La base? O de las 5 raíces. Metros cuadrados, sí. O sea, se ve pequeño, pero mira la relación a un hombre, digamos. ¿Ves al hombre? Yo creo que son unas 10 personas, ¿no? Ah, no, más. Mira el hombre que estaba ahí cerquita. Y le llega el tallito. Lo trasladaron y lo, y bueno, así hicimos con 17, con 17 árboles para cuidarlos justamente porque es importante. Es importante cuidar el medio ambiente. Qué linda acción, la verdad. Es importante cuidar el medio ambiente. Además que es una belleza tener, ¿no? Esos arbolitos. Es una belleza. Por eso hay que cuidarlos. Sí. La verdad es que a veces pienso, ¿por qué no jodí lo suficiente a mis padres para tener un árbol de palta en mi casa cuando era niña? Uh-huh. Ahora mismo yo tendría paltas. Tendría, correcto. Es un pensamiento así que me persigue. Es más, mucho. Todos los árboles esos trasplantados en 2 años van a estar 0 kilómetros. O sea, porque obviamente fueron podados para poder moverlos y en 2 años se recuperan, nacen más frondosos, más hermosos, más lindos. Así que trabajazo que hizo ahí el ingeniero Víctor Hugo Paz, le mando saludos. Que además es un tipo que se preocupa mucho, una persona que se preocupa mucho por el medio ambiente y que creó un lugar bastante ecológico. En Top. Fin, hoy es miércoles de chisme, era lo que les quería decir, así que nos pueden mandar sus audios al 780-30337. Está el número aquí en esta parte de la pantalla. Y también pueden contarnos sus chismecitos, 2 minutos máximo, porfa. Que estén bien picantes, y lo bien que grabados. Se les ocurra, y bien grabados también. Pónganle ahí sazón. Y hoy la primera consigna del día son amigas falsas. Amistades falsas. Amistades falsas. Y aquí hay una amistad que está en riesgo. Ayer, quiero decirle que vi una historia de Luifer y le pregunté qué pasó. ¿Puedes leerla mi historia? Lee la frase que puse. ¿La tenés todavía? Es un dramático, exagerado, armaquilombo al pedo, mentiroso, cizañero. ¿Qué? Y dice, a veces decir adiós a una falsa amistad es lo mejor. La busco en Google, espera, esa dice, imagen. Visita topfrases.net. Y puso, así, aquí está. Para una amiga que decía ser mi amiga... Para una amiga que decía ser mi amiga. Careta, en mayúscula. Yo lo vi y lo pasé. Pensé que era para otra. No. ¿Cómo? Yo vi la historia y la pasé. Dije, ay, ¿con qué se habrá peleado Luifer? Y seguí. ¿Y cuándo te enteraste que eras vos? Ahora, cuando llegó. Yo estaba ahí enojada. No estaba ni enterada. No, o sea, me enteré porque él me había bloqueado, pero pensé que lo bloqueó en chiste. Ahí está. Esa es la historia. Y a no... veces decir adiós a una falsa amistad es lo mejor. Y adiós no me vas a poder decir porque nos vemos todos los días. Es real lo que acabas de decir. No, pero corté la línea de amistad. Corté el ahora solo son colegas. Colegas de trabajo que compartimos. Mentira, por fines lucrativos. Nunca más va a la Breche juntos. Jamás vuelve a pisar mi casa. Hoy mañana es cumpleaños de mi mamá, por si acaso. Y me dijo: ya voy a ir. Ay, le voy a mandar un regalo a la tía. Y yo le dije: ni cagando, ya te odio. Tía, yo voy a ir. Si usted quiere. Ya le metí cizaña a mi mamá. Ya le dije. ¿Qué le dijiste? Mira lo que hizo esta cojuda. Y exageré y me inventé como todo chingüen chismoso. Exagero, invento y si no me lo sé. Ya, a ver, decí la historia real. Contexto. Música. Yo no por peleo favor. Por eso, porque soy despistada. Pues una música más así como de miedo. Tensión, drama. Música de quilombo. De quilombo. Música de quilombo. Les voy a contar lo que me Carlito, hizo Malena. Música de quilombo. Dale. Está buscando. No, dale. Bueno, quiero contarles lo que Malena me hizo. Resulta que Malena me manda, no voy a dar contexto porque todavía no tengo respeto a lo que fue la amistad. Yeah. No voy a dar el contexto completo. Resulta que me agarra y me escribe y me dice, hola, amigo, mira esto. Y me manda la captura. Pero lea, mi corazoncito mira. Pero, vamos, vos podés. Son fuertes, papi. Dale. Es un mentiroso. Me manda una captura de su close friends de una historia que subió. Y me dice, mira quién reaccionó. Y se veía quién había visto y quiénes la habían visto a su historia. Entonces yo entro a mi Instagram y busco esa historia y no me aparecía. Porque no te tenía en close friends. Y yo agarro y le digo, grave. Oye, Malena, ¿no me tenés en close friends? Y ¡pum! Me borró la imagen. Me tuvo el descaro de eliminar la imagen. Se hizo la loca. Dijo, la cagué. La cagué y la borró. Y la voy a cagar de nuevo. Y sale eliminado para todos. Y yo... le dije, ok, pensé que éramos amigos,
Porque cómo me va a mandar una captura de su close friend diciendo nada, fíjate. Donde no te tiene. Y lo peor de todo, y lo voy a decir aquí porque no tengo vergüenza, la tenía Lu de la Tower, que vino una vez al programa y la ha visto una vez en una vida. Yo he estado con ella con saludos a Lu de la Tower. Oye, en sus close friends, Chichi Coimbra, Corona, Luis Vega, Lu de la Tower. Oye, yo que he compartido piojos con ella en una cama. Majo. Echado. Vos que te has dado un beso con ella. Que le abrí las puertas de mi hogar y no me tenía en su close friends. Es como que usted y su mejor amiga se le haga lo mismo. Que tu mejor amiga te diga, bebé, anda, fíjate una historia y no te haya aparecido. Te lo ocultó. Y tú ya tuvo el descaro, la sinvergüenza de esta barcina, de borrarla. Porque sale eliminado para todos. Ajá. Como diciendo, ay, no lo vio el maricón, la borro, me hago hecha la burra, la vi en la historia, pues. Y fui a Instagram a comprobar. Y no había. Y yo sí te tengo en mi close friends desde la semana 1 que entramos a Degeneraciones. Oye, a mí no me tenés en tu close friends. A vos también te tengo en mi close friends. A mí no me tenés en tu close friends. A ver, subíalo. No la tienes. A ver, subíalo. No lo edites, te estoy mirando. Mira, vamos a ver aquí, mejores amigos. No, es muy bandera, eso salen en la pantalla por si acaso. Mejores amigos, mira. Mejores amigos. ¡No me tiene! ¡No me tiene! Marco, sí, estás. Ah, estoy. Es que, ¿sabes? Creo que los tenía todos, hasta tenía a René. ¡Me tenía! ¡Me sacaste! ¡Me sacó! ¡Hasta! Yo tampoco tengo sus mejores amigos, pero... ¡Ah, lo sacaste! ¡Malena no nos considera sus mejores amigos, chicos! ¡Lo sacaste, Malena! ¿Vos sabés qué quiere decir close friends? Es para tu círculo cercano. Dice amigos cercanos. ¡Lu de la Tower, la viste una vez en tu vida! Dice amigos, no somos amigos cercanos. Es que sabes que ahí comparto cosas como que a veces... Ah, lo usas para tus aguililluras. A veces lo uso para mis aguililluras. Ajá, y todas ahí. Bueno, está bien. Y pongo algunas chicas para disimular. Ay, tipo, sí, Lu de la Tower, sí. Para disimular que no esté lleno. Solo están las de desmadre. De Susana Rivero, solo Tamara. Falta que... ¿Verdad? No, ya no... No, espere, quiero explicar. Seguramente lo saqué alguna vez que quería poner mis mejores amigos. Puta, estoy cansada de mi trabajo, me puta que y bueno, y no quería que vean. Escuchala, no, bueno. Yo sé, Malena, yo sé que vos lo has quitado, nos has quitado a todos para coquetear con alguien. 100%. Y dejar a un Canva en Close Friends. Para eso lo hiciste. 100%. No me cabe la menor duda. 100%. Ajá, y después me olvidé de volverlos a poner. Es que... No, cuando una es aguililla... Tranquila, Judas Pérez. Pero acá el daño que hiciste es no volvernos a poner ahí. Pero si le mandé que estaba buscando un objetivo y le estoy poniendo, mirá, mi objetivo cayó, vio la... Pero si tenés más gente aparte del objetivo... Si tenés más gente, ¿qué tenía que ver Luciana Hermosa de la Tower? Porque me olvidé que de sacar la Lu de la Tower, pero yo quería que me conteste un chico en particular. Entonces lo puse y yo ahí, vi más gente ahí, que no voy a decir sus nombres para no quemarlo. Ajá. Uno que vio una vez que fuimos a la tele también estaban ahí. ¡Oh! Nada que ver, mentiras. Mentiras. Fatality. ¿Quién? Y nosotros no. ¿Ven? Y nosotros no. Qué dolor, no. Malena. Mírala tragando. Simplemente te ha salido. Simplemente yo te. Pero, tenía... escucha, no supero ese. No. Dejen contar, a ver. Simplemente. O sea, fuera caretas. O sea que el de la tele. Más amigo que nosotros. Nada que ver, no era nadie de la tele, está mintiendo. ¿Quién de la tele? No voy a decir nada. Una chica. Respeto a la amistad que tuvimos antes. Pero a partir de ahora, solamente somos colegas. Qué fuerte, bueno, chico, a ver, qué ¿me fuerte. Dejan explicarme? Dale, Malena, claro, da vale. Tu parte. Bueno, de que escuchamos su versión. Tenía como que la intención de que me responda un chico la historia. Quería que me la responda él. Entonces lo metí a Close Friends y... Era el objetivo, ¿entendés? Entonces mi objetivo cayó y le mandé a Luisfer, mirá, cayó mi objetivo. Y ahí vio que él no estaba. Pero lo que él tiene que entender es que yo solamente quería fijarme si lo vio él. O sea, hice ese close friends solamente en realidad para chicos, que chicos, todos chico en el conteste. Chat, fuera caretas. Fuera caretas. Ok, ¿y, Mali? Y nada, y me contestó, objetivo logrado. Y me contestó... Casi hice el nombre, bueno, dale. Me contestó, objetivo logrado, y después los voy a volver a poner a todos mis amigos y mejores amigos. Lo que yo estaba ahí era haciendo una estrategia de conquista. Dale, Careta más. Pérez. Judas hashtag Pérez. Fuera careta, careta o hashtag Male yo te creo. Careta Pérez. Hashtag ajá. Fuera careta o hashtag es que el hecho no está. Male que yo te creo. Encuesta. Ya, ahorita lo vuelvo no a meter. Escucha, no, a mí no, gracias, no, a mí déjalo tampoco nomás. Me vale tu close friend, además te voy a bloquear. El tema está en que ya no sacó,
nos sacó porque ya. Pero en, ese en su, día era. En su loquerío. Ya. El tema está en que dejó un montón de gente que nada que ver. ¿Por qué lo dejaste a ellos y a nosotros nos sacaste? Mira, el chat reventó. El chat se lo tomó en serio. El chat. Malena, yo te creo un comentario. Le tenés confianza a otra gente. Lu era el objetivo, dice una. Lu era el objetivo. No, Lu está arreglada. O sea, el hecho está en que nos sacó y dejó otra gente que nada que ver. Porque ustedes después me molestan y sobre todo vos contás todo acá. Ay, sí, sí. Es excusate, excusate, Careta Pérez. O sea, eso no lo he contado. Eso, vos sabés que yo no... Subió una historia de mejores amigos haciéndose la mírame, guinilla. Mírame, seguro. Ay, ¿para qué mírame. Será? Acordate lo que hablamos ese día en el taxi de ida a mi casa a las 3:30 a.m. Eso no, no lo hemos contado nada. De esta parte, de que ya sabes que no he dicho nada, así que no estés aquí lanzando la piedra. Mira cómo la dejo quieta. Porque mira sabes la, la domaron. Domada. Porque domada sabes, Pérez. He la contado las doma. Cosas ligeras, porque es vos verdad. Sabes que las cosas serias no. Pero si querés ahorita que me olvide de la amistad, las lanzo. No. Bueno. Amistades falsas, chicos. ¿Quién no las ha tenido? ¿Me quieren tirar a mí la piedra de la maldad? No, mi amor. Conmigo las caretas no van. Caretas fuera al circo. Caretas ponen. ¿Quién no ha tenido una amistad falsa, chicos? Todos es una hemos... pavada para enojarse por eso. No. Vale, quiero recordarte una cosa. ¿Sí? Ya vas con tu Strike 2, porque primero te pillamos en otro stream y ahora... ¡Eso ya pasó! Nos sacaste de Close Friends. Y puso a los de la tele en el Close Friends. Eso ya pasó hace 100 años. Pero no igual, strike. Para que veas que además no importa no el tiempo, cuenta. Yo voy a recordar las cosas malas pero que nos hacen. Pero René no cuenta. Pero yo, porque... Chicos, me duele mi corazón, chicos. ¿Ustedes piensan que ella es alegría intensamente? ¿Ellas saben qué es lo que es maldad? El que el pelo no las engañe, por si acaso, porque es un lobo disfrazado de oveja. Me duele el corazón. Soy me duele el corazón. Me duele el corazón. O sea, primero, el otro stream. Ahora, no estamos en sus close friends. Sí, o sea, Malena, ¿qué sigue? Número, ¿cómo te ¿qué rompen sigue, el Malena? Corazón? ¿Comerte mi cuarto de las pollo? Las dos cosas fueron por intereses amorosos. O sea, miren, para Malena, estaba con mi chico en ese momento. Para Malena, o sea, está, los encima, hombres están primero. O sea, dice, los hombres encima, están primero por, que este canal. No, encima dice por intereses amorosos. O sea, ¿qué sentís por nosotros, digamos? Amor, pero ustedes no me dan lo otro. ¿Puedo lanzar un tema de conversación? Dale. ¿Por qué a veces las amigas ponen a los hombres primero? Lo acabas de escuchar. Sí, lo acabas de escuchar. Es el claro ejemplo. Chicas, a ustedes les ha pasado algo similar. 780-3337, manden audio ya. Mira, escúchame. Malena, mírame los ojos. Desde que estás aquí, hemos conocido muchos amores. Y los únicos dos hombres que hemos estado aquí los 7 meses sin abandonarte hemos sido Marco y yo. Y se me hace lo peor del mundo que no nos sepas valorar. Qué porque triste. Por mujeres como vos... Hay hombres como yo que sufrimos. Yeah. Chicos, es joda, por si acaso es joda. No, es verdad que lo sacó de Close Friends, pero es joda. ¿Pero quién no ha tenido una amistad falsa? Uh-huh. En este caso... Le pido perdón, chicos. En este caso, Malena, yo Malenita te perdono. Nos echó baigón. Te perdono totalmente. ¿Me perdonás, Marco? De corazón Marco te perdono. Marco ni le importa, ni sabía. Luisfer, ¿me perdonás? Guardo silencio. El tema es el siguiente. ¿Quién no ha sido traicionado alguna vez? ¿Quién por algún amigo? ¿Quién no ha tenido alguna amistad falsa? Hay una frase que a mí me gusta muchísimo y que me gustaría que reflexionemos al respecto y es: Dios, cuídame de mis amigos porque de mis enemigos me cuido yo. ¿No es al revés? No. Sí, está bien. Dios, cuídame de mis amigos porque de mis enemigos me cuido yo. Porque la peor traición siempre viene de un amigo, la que más duele. Y eso, mira, yo te lo digo. El riesgo más grande es de quien no lo ves venir, ¿me entendés? Y normalmente alguien que goza de tu confianza, que tiene tu cariño, que está cercano a vos, puede ser la persona que más te lastime, ¿me entendés? Porque le diste un pase, ¿me entendés? Querer a alguien o darle tu confianza a alguien es darle una herramienta para hacerte daño. Y lo que esa persona elija hacer con esa herramienta, que puede ser o evitarte el daño o generarte alivio, es lo que determina el valor de esa amistad, ¿no ves? Claro. Es, por ejemplo, si vos y yo nos hacemos mucho más amigos de lo que somos todavía, vos me compartís tus secretos, yo te comparto los míos, yo tengo en mis manos la oportunidad de... Tenés un manual para destruirme. Para dañarte. Y lo que yo elija hacer con eso... Depende de vos. Depende únicamente. De mí, es que eso es lo que más emputa. Porque, por ejemplo, cuando tenés una amiga y le contás todas tus cosas, yo, por ejemplo, si mañana... Malena, todo bien, por si acaso, era jodada, sí. Estuvimos charlando. Era chiste, obvio. Era chiste, igual es contenido para ustedes. Pero, por ejemplo, si yo el contenido. Día de mañana me peleo con ella, yo te lo juro que mis valores son de que no voy a contar nada de las cosas privadas que me contó. Porque he tenido amigas que han sido bien mierda, que yo les he dejado de hablar y han ventilado
toda mi vida que yo les conté, mis traumas, todo, absolutamente todo, por todos lados. Y eso está mal, porque eso significa de que no, nunca fuiste una amistad real. O sea, porque es como que vos me hayas contado algo. Ya. Y yo mañana me salga del stream y te va, enojes y lo ventile. Y mañana hago un en vivo y lo ventile por todos lados. Vas a decir, puta, este cojudo de mierda, maricón, realmente nunca fue una persona real. Y pasa. Te pasa, porque hay personas que son así, sin valores. Es lo que hemos hablado de la lealtad. La lealtad. Es una cuestión de lealtad que para mí es tan importante, digamos. Yo fui desleal una sola vez en mi vida y me hizo... Hice daño, pero a quien más daño le hizo fue a mí. O sea, me sumergí en una depresión muy profunda porque yo no podía creer que yo haya sido desleal. O sea... ¿Me entendés? Era como no me logré perdonar durante años que yo haya sido desleal. ¿Fue algo planeado o fue algo que te... fue un impulso? Fue una cosa que fue pasó. Fue un impulso. Sí. Porque, por ejemplo... Un impulso, hubo impulso más allá de lo racional que cagué, digamos, ¿me entendés? Y cometí una deslealtad, digamos, ¿no? Y dije, mierda, ¿cómo yo que pregono ese valor, digamos, ¿no? Y que tanta importancia le doy... Bueno, soy humano también, la cagué, digamos, ¿no? Y, Marco, y me lastimé mucho. El que sufre soy yo. No. O sea, hice mucho daño y me hice... creo que me hice muchísimo más daño a mí. O sea, me costó terapias, depresiones, medicamentos, ansiolíticos. Me costó jodido. Me costó jodido porque era algo que yo no me podía perdonar. Entonces yo me castigaba muchísimo. Por haber hecho eso. Por haber sido... Pero es que, claro, por haber sido en algún momento un falso amigo. No lo hiciste consciente. Lo hice consciente. Pero, o sea, dijiste, voy a hacerle esto. No. Claro, es que hay personas, como te digo, de que agarran y dicen, ya no le hablo más a Marco y le voy a hacer la vida imposible y le voy a dar donde más le duele. Porque sé, ¿me entendés? Hay personas que lo hacen con esa intención. Vos no lo hiciste con esa intención. No, obviamente no deja de quitar que hiciste mal, pero hay personas que lo hacen y te atacan donde más te duelen. Okay. Por ejemplo, yo me enojo con Malena y sé algo que a ella le duele muchísimo. Y si yo soy un muy mierda de persona, lo cual no soy, voy a ir y voy a decir a esta cojuda, la vas a lastimar. La voy a lastimar ahí. ¿Sabes qué? Es que eso es algo que he discutido ampliamente, digamos, con mis amistades. ¡Qué huevada con Malena! ¡Chicos, era un chiste! Ahora no. Ya no estamos hablando en vida, estamos hablando de los amigos. Sí, estamos hablando en general. Nada que ver con Malena. Los pongo en contexto. El chat está un poco inquieto porque dice que le estamos haciendo daño a Malena con las palabras que estamos diciendo, pero quiero que sepan que era todo actuado. Sí, ajá, era un Malena chiste. Malena orquestó todo. Son muy temáticos, por Dios. Ahorita Malena es más fuerte que los tres juntos. Son muy temáticos. Chicos, era un chiste. Ahora estamos hablando de las amistades falsas en sí. No es que me lo están diciendo. No, es para Relaje. No es para Male. Ya, o sea, lo de Male quedó atrás. Yo estoy pensando en qué voy a cenar a la noche, si hamburguesa o lomito. O sea, no estoy afectada ni con ganas de llorar, tranquilos. Malena está aquí, pero su mente está en otro lado. Sí, está en su close friend. O sea, a ver. Mi mente está así, el que me gusta ya vio mi historia. O sea, ten otra. 100%. Lo que yo les iba a decir. Es que se le movió su micrófono a Male. Ay, lo está acomodando. ¿Yo la peor? Marco. No. Soy Marco con una Coca-Cola. Tal cual. ¿Cuál es la cámara de Male? La de Male. Ahí. Eso, lo que yo les iba a decir es que quiero hacer énfasis en lo que dijo Luifer, que creo que ahí está la clave. Y es eso. ¿Vos qué haces con la herramienta que te dieron? ¿Me entendés? Si yo te digo, Luifer, mira esto y te... Volvió. Perdón, me dio risa. Dice, su mente está en sacar a Luifer de sus close friends. Tal cual. Bueno, lo del close friend es real, pero no hay enojo. Pero no hay enojo. Es una estupidez. Es real. Lo hizo para su objetivo y funcionó. Ahora, a lo que yo me iba es el tema justamente de la deslealtad, de esto que hablábamos, de darte una herramienta para hacerme daño y que vos la uses, ¿me entendés? Eso es lo que me parece jodido, digamos. Y eso es lo que me parece... Mala leche es lo que dice Luifer, ¿no? Que vos le... Malena, por favor, queremos hablar, hija. Estamos en una... Estamos procurando hacer el programa. Perdón, si querés, me da risa los comentarios. Ya pero no ya quitamos el chat por no, cinco no, minutos. No, pero mira, yo te propongo algo mejor. Conversá con nosotros, hacé parte de la charla y va a quedar súper bien. Ok, ya. Como soy el productor, Carlitos, podemos quitar el chat por 5 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, en fin, lo que pasa es que nos divierte muchísimo leerlos también. Los vamos a estar leyendo, sí, no, pero no lo vamos a quitar. A veces nos distraemos, es verdad. Pero nos encanta leerlos, así que saludos a los chicos que están en el chat, los queremos mucho. En fin, a lo que yo me iba.
este tema de que por ahí yo te doy, digamos, una... Te confieso algo, Luisfer, ¿no? ¿Me entendés? Y vos sabés que eso que te confesé, si vos lo decís o lo contás o lo usás en mi contra, me vas a hacer daño. Y hay gente que toma la decisión consciente de, mierda, este perro yo sé que aquí lo lastimo. ¿Me entendés? Y en eso que te duele, ahí te doy. Pero ¿qué duele? A ver, te hago una pregunta. ¿Qué duele más? ¿Un amigo que te traiciona después de la amistad o que te traiciona durante la amistad? Durante. Durante. No, durante la amistad y no sabes. Y después de la amistad igual te duele. Pero yo siento que duele más cuando... Por ejemplo, ahorita, si yo te traiciono ahorita en este punto en el que nos llevamos, te va a doler más que cuando ya no seamos amigos. Sí, obvio. Porque no te lo vas a esperar. No, y porque obviamente te quiero, digamos, ¿no? Como los quiero a todos. Y que te traicione a alguien que vos querés es mucho más jodido. ¿Te han traicionado alguna vez, René? Sí. Sí, sí, me han traicionado personas que... Es horrible, ¿no? Pensarlo. Y son esas personas que odio y detesto y ya se los he dicho. Y no los he perdonado y no los voy a perdonar nunca porque detesto que me utilicen. Es lo que más me molesta. Por eso tengo muy pocos amigos. Gracias a esas personas... He cortado mi círculo de amistad a que sea muy corto. Uh-huh. Porque son personas que con las que entablé una amistad como que hace unos cuantos años. Y la verdad es que se aprovecharon de mí. Se aprovecharon de vos y te traicionaron. Y me traicionaron. Y lo que más detesto es que ni siquiera son capaces de decirte las cosas en la cara, ¿me entendés? Claro, por la espalda. Por la espalda, entre llevar es y traer cosas, ¿no? Y te terminás enterando... Por otro amigo, igual te emputa que ese amigo no haya tenido las bolas como para decirle en la cara que estás hablando estas mierdas, sino que está de lleva y trae, ¿me entendés? 100%. Yo, mira, en mi caso, me han traicionado, sí, he sufrido traiciones y he perdonado un par o una. De amistades. De amistades. Una en específico que así, he perdonado, digamos. O sea, no. Es que también depende de cuál es la relación que vos tengas con la persona que te traiciona también. ¿Me entendés? Porque en algún momento me pasó que alguien que yo quería muchísimo, 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 me hizo algo y fue una traición porque sabía que eso que estaba haciendo me iba a doler. O sea, ¿me entendés? Es como esa decisión consciente. Sabía lo que estaba haciendo me iba a doler y ¡pum! Sucedió y perdoné, digamos, ¿no? Es cuando tenés el. No sé, ahí eso de dar segundas oportunidades igual es un tema. No sé, vos das segundas oportunidades. Si me preguntás, en el tema de amistad, bueno, ahorita que para que hable mal, en el tema de amistad yo no doy segundas oportunidades. Uh-huh. Yo no, ni en relación actualmente no. En relaciones tampoco. Tampoco, o sea, ya ahorita valoro mucho y me respeto demasiado como para dejar y volver a meter a mi vida a una persona que me hizo daño. Ya. Depende de la cosa que me haces. Por ejemplo, ya si nos peleamos por una huevadita, yo qué sé, con René de que... ¡Date la mierda! ¡Date la mierda vos! Esas son huevaditas que nos gritamos un ratito. Yeah. Y ya, tampoco es este. Pero si es algo que realmente yo le haya hecho a ella o ella me haya hecho a mí, que me dolió, lo perdonaría para no quedarme con eso en mi corazón y con la carga, pero no volvería a ser igual. Como que marcaría un tas. Como claro. Diría, ok, hasta aquí es mi límite con vos porque no quiero volver a cruzarlo y ya no volvería a por ese sendero. O sea, ya okay. Sé que no volvería a hacer nada. No igual. Volverías por ahí. No. Claro. ¿Vos, Male? Nunca jamás me traicionó una amiga. No sé si es raro, pero jamás me pasó. Es más, tengo 4 amigas que te puedo decir así. Siempre lo digo, las cuento con una mano. Son mis amigas prácticamente todas desde que soy una niña. Nunca nos hemos peleado. Si nos hemos peleado habrá sido alguna vez por alguna tontera que se solucionó muy rápido. Uh-huh. Y jamás me ha pasado que una amiga me traicione, que me haga algo terrible. Y tampoco soy de pelear porque, como te digo, como yo soy así, relajada en ese sentido, ponele bien una amiga y me dice, ay, Malena, que hiciste esto que me molesta, bla, bla, bla. Y yo digo, bueno, ¿qué tengo que hacer para solucionar? Dale, listo, disculpame, perdoname, bueno, ya está. Nos arreglamos y listo. Como que en ese sentido soy muy como los hombres, o sea, tenemos un problema, bueno, ¿qué hay que hacer para solucionarlo? ¿Qué querés? Solucionemos, ya. Solucionemos. Decime. Ajá, ya. No soy en ese sentido muy femenina de, no, pero esto, pero también esto, no, quiero resolver, no me gusta tener líos, digamos. Uh-huh. Y con mis amigas tengo la relación esta que les digo siempre, de que yo por ahí desaparezco, me gusta, o sea, no es que me gusta, pero tengo esta necesidad. Ricardo donó 10 suscripciones. ¡Ay, más. Gracias! ¡Ricardo, te amo! Ricardo, mi amor, mi vida, el dueño de mi vida. ¡Ricardo, te amo!
Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Me dolería que Ricardo nos traicione alguna vez, por ejemplo. Me dolería, Ricardo, si vos te vas a otro stream. Me dolería que nos traicione. Aún no nada que ver. Donás 30 suscripciones. Yo me rapo la cabeza. Y va y lo hace, ¿no? Para que te rapes, no. Tenemos cuidado con mis palabras. Tengo que aprender a cuidar mis palabras. Después del programa número 100, yo creo que te lo comprobaste. No, nunca las voy a cuidar. La verdad es que me gusta fallo y error. Gracias, gracias, Ricardo, por eso. Bueno, Male. Bueno, ¿qué estaba diciendo? No sé. Vos era la que hablaba. Ah, que como yo... ¡No! Ya me acordé. Tengo esta necesidad de aislamiento cada tanto. Saben que me fui a vivir lejos de casi todo el mundo. Y no soy muy como constante con los vínculos. Mis amigas son gente que entiende eso y me quiere como soy. Y ahora, a veces no entendí juntamos... si te traicionaron o no. No, ¿qué tenía? Te estoy explicando por qué nunca me pasó. Sí. O sea, ver, ¿nunca te traicionaron? Nos juntamos cada 100 años y todo bien. O sea, no tengo... ¿Pero bien? ¿Nunca te traicionaron? Nunca me traicionaron, porque tengo las mismas amigas desde los 8 años. Ah, está súper, está súper. ¿Puedo decir algo? Es que me parece y tampoco fantástico. Nos peleamos porque siento que es porque yo soy muy relajada. Está bien. Bueno, top. Sí, está bien, top. ¿Puedo decir algo? Ya que yo estaba leyendo el chat todo el tiempo que estuvimos sin chat. Acá empiezan a lanzar teorías conspirativas, ¿cierto? ¿Sobre? Y acá estaban lanzando que la persona de la que hablaba era César. No, están muy equivocados. César es uno de mis amigos más cercanos. Lo amo y lo adoro mucho. Si un día me llega y me dice, tenemos que esconder un cadáver, lo voy a esconder con él. ¡Gracias, Ricardo! Gracias, Ricardo. Por las 10 membresías por esconder el... ¿Cómo? El cadáver con César. Yo, lo que sea, es uno de mis amigos más queridos. Así claro, si te dice, no hay que vos le decís... ¿Cómo, digo? Claro, que me hable lo que quiera. Claro. Bueno, aliaron audio, gracias, querido, por esas 20 donaciones. Increíble, gracias, gracias por Ricky esas. Ricón. Gracias, gracias, Ricardo. Mi hijo nació rico, debió llamarse Ricardo. Bueno, vamos. Ese Ricardo. Audios, please. Buenas noches, chicos. Bueno, sí, a mí me pasó con una amistad, con una amiga, que éramos amigas hace 10 años, y me cambió por un hombre. Literal, lo conoció hace 3 años a él, creo. Y él le decía que no me hable, que yo soy mala influencia para ella. La envidia siempre la vi de su novio. Y como que la volvió envidiosa a ella. Y sí, duele bastante que pase eso. Era mi mejor amiga. Y lo único que no voy a perdonar es eso. Y que no me haya felicitado de mi cumpleaños. ¡Ah! Aún sabiendo que sí es importante para mí. ¡Qué cagada! Hola. Hola. Hola, Male. Apreta el botón. Mira, apreta el botón. Hola. Hola, Malena. Hola, ¿qué tal? Male. ¿Todo bien? ¿Se escucha bonito? Se escucha distinto. Se escucha distinto, ¿viste? Oh, my God. Amazing. Es porque cambia de estéreo a mono. Y se escucha en un solo lado. Así. Presionado, suena. Te cuento que apretás el botoncito y suena y se todo, escucha mucho mejor. Suena hermoso. Una locura. Lo podríamos poner cinta aislante. Exacto, para que quede ahí. Bueno, porque perdón, chicos. Estamos descubriendo después de 6 meses porque. Que teníamos un botón aquí. Un botón aquí y lo apretamos y suena muchísimo mejor todavía. Voy a pasar todo el stream así. Qué top. Con respecto al audio de la amiga, pasa. Yo les quiero decir por qué siento yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? No, ese es el OBS. No sé. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? Y nos están mostrando Carlito cosas. Metió lo... No sé qué hace Carlito. Okay. Oye, no hemos saludado a la producción. Hola, espera, producción. Voy a responder el audio de la chica. Sí. Esa amiga nunca fue tu amiga. Ah, esa amiga nunca fue tu amiga y ese hombre no era para vos. Vamos. Pero si era de la amiga. Era de la amiga. ¿Qué tenía? No escuchaste el audio. ¿Cómo? ¡Careta! ¿Por qué careta? Dijo que le quitó el novio. Sí, no, la dejó porque se... ¡Ah! La dejó por el... ¡Ay! Perdón. Sí. Se empichizó. No era tu amiga. Miren, Marco no escucha los audios, chicos. No, lo escuché, chicos, lo escuché. Traidor. Saludemos a Carlito. Hola, Carlito, ¿cómo te va? Hola, chicos. ¿Y dónde está el frío? Hola, ¿oye? Hola, Carlito. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas, Carlito. Hola, Carlito. ¿Te rasuraste el bigote? No. Miren ese bigote. Carlito, Dios mío. Siento cosas de mujer. No, peinado. Me encanta, no, es un hombre deconstruido. En las épocas de los 2010 vos vendrías a ser un hipster. Tiene pinta del viejo este, ¿no? Tiene pinta de hipster. Tiene pinta del viejo este. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien, todo bien? ¿Le gustó el OBS? Me gustó el OBS, se ve bonito. ¿Pintudo? Gracias. Hola, Lilita, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien, Lilita? Hermosa. Todo muy bien. ¿Qué tal el día hoy? Muy, muy
bien, la verdad. Bien. Todo bien. Todo qué fluido. Bueno, qué bueno. Vale. Verte siempre. Igualmente a vos, Lilita. Te queremos mucho. Hola, Seba. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Seba Rococo? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Otro que está con los bigotitos, ¿no? ¿Eh? Claro. Hola, Rococo. Claro. Mira esa barba patilla. ¿Eso es patilla o es barba? No, es aquí sí, aquí no. Aquí. Sí, aquí no. Bueno, un placer saludarlos, chicos. Un gustazo charlar bueno, con respecto pro. Al audio, les iba a decir, decime, en palabras un poco para que entiendan, ¿por qué pasa esto? Según análisis que hice yo, porque ustedes saben que yo soy una persona gay y tengo muchas amigas mujeres que a lo largo del transcurso de mi vida me han dejado y luego vuelven, porque, como decía mi abuela, las palomas son dulces. Pichi dulce. Ajá. Exactamente. Ya. Pasa. Y pasa. Pasa. Sí. Yo me siento a veces con mis amigas y se empalagan. No entiendo. Te lo juro, yo no entiendo el poder del chipi dulce que se olvidan de que todo. No lo vas a entender. ¿Qué? Que no lo vas a entender, dice. Yo, o sea, yo también comparto. Comparto lo que estás empalagado. De escuchar. Comparto los mismos gustos, pero. No me empacho, no, o sea, no es como que tú... No te empachas. No te empachas. No soy la gata Melchora. Te empachaste. Entonces, es que el poder del chipi dulce es fuerte. La verdad que sí. Fuerte. Hay que ser no muy fuerte. No hay embrujo más grande que un chipi dulce. ¿Para qué? Hay que ser muy fuerte. ¿Puedo decir esa palabra normal o no? Muy fea. Muy fea. Muy fea. ¡Ay, quiero decir! Chipi, está ya, bien, ya, un chipi dulce. Oh. Del órgano reproductor masculino. Siento como cuando tristeza se apaga, ¿no? Se apaga, dije, ay, su felicidad era nombrarlo. Y el que dice que no se empalaga, que lo dice y se prende. Es mi palabra favorita. La no, mía también. Chiquita, ¿puedo hacer un requerimiento? Si quieres no me pagué sueldo, pero déjame decir chipi. Anotado. Déjame. Pilula dulce, puedes decir. No, ¿qué es eso? Pilula, dije, ¿qué? Mi abuelo. Pilulinchi. Tiling. Pilín, pilula. Su cosita. Ya, la cosita dulce. El villicito, la yeyú, la boyé. ¿Y Paloma? Paloma no suena tan mal. Hola, bueno. Rosario Alvarado, bienvenida, primo del Bani. Bienvenida, Benny. Prima del Bani. Pam, 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 pam. Chicos, ¿quieren que vuelva a decir chipi o no? No. Esto lo vamos a poner a disposición. Ya, bueno, seguimos la historia. Ajá. Bueno, y la cuestión es esa, de que me pasa siempre, de que mis amigas prefieren siempre una puta... Su lila, esa está buena. Una lila. No, qué horrible. Ay, hombre. No, me siento trolo diciendo eso. 3.1416 chi. Malísimo. Muy nerd de mi parte, dale. Es lo único que sabes de matemática. ¡No quiero decir! ¡Ya! ¡No quiero! ¡No puedo decir tranquilo, chipi! Su virulo, decir. No, su banana. No, qué feo. Ya, dale, ya no quiero. Vaya, che. Me deprimo por no decir ¿viste? Eso. ¿Viste? Y imagínate por no probarlo. No, eso nunca. Yeah. Yo estoy, te digo. Decime. ¿Puedes decir pito? Exprésense, pito, por favor. Pito dulce. Pito dulce. ¡Ah! ¡Pito! ¡Me encontré! ¡Sander! ¡Sander, sos Sander! Me encontró en este su momento. Palabra. Pito. Tengo que... Es que no puedo. Yo tengo que decirle un nombre. No, ¿cómo pene? Sí, nada sí, que pene. Ver, pero no soy profesora de biología. Pito, ya. ¿Ya? Pito dulce. Oye, no puedo creer que entré en de depresión por no decir... No, déjate de joder, papá. Puta, ¿cuántos errores habrá cometido mi padre para que le salga? ¡Mierda! Se va a revolcar en su tumba. Vamos con el siguiente audio. Pero no terminaste nunca la idea, pito. ¿Pero qué? ¡Era eso, quiero pues! Saber ese, que... el concepto que tenías lo dejaste a medias, que boludo. Que se empitan, digamos, no, se empitan. O sea, que pasa de que cuando la mujer prueba un pito dulce, no lo suelta. Y le gusta tenerlo como mamadera con niños todo el día en la boca. No. Y pasa. No necesariamente ahí, pero digamos que se encariñan. No todas, pero se encariñan. Y la es lo que les y ¿sabes qué hacen? Mienten para hacerlo quedar como el mejor hombre. Oye, del mundo. Yo te lo juro, ¿sabes qué? No es que no quién. Es tan malo. Una vez una amiga, sí. Le pillamos que su cortejo estaba con otra. No, es que está tomando terapia, que no sé qué, que no sé cuánto. Y estamos a... O sea, para que no quede mal frente no a las amigas. Para que no quede mal. Y estaba trenzándose con otra chica. Y pasa de que se encamotan. Y luego te quedas mal vos. Y perdés a tu amiga. Y luego ya vuelve, después que no, sí tenía razón, pero pasa aquí en la China, pasa. Hay que ser más fuerte. Y uno, de mente, y uno chicas, también se deja embobar. Mira, no, yo creo que absolutamente nosotros también el poder del que saber estar el poder del C8 es fuerte. Mira, yo creo el poder del C8 es fuerte. Se ochan. Yo creo que esto
No se ochamos. Oye, se ocha, de no qué se... ordinaria. No, ¿por qué? No se ochamos. ¿Y nosotras qué nos hacemos? ¿Ah? Ustedes pitean. Se empililan. Se empililan. Se empilulan. ¿Qué es la verdad? Se empilulan. Se empitan. ¿Quién está empilulada? ¡Sí! ¡Arriba las empiluladas! Estado empilulada. ¡Yeah! ¡Fuerza empilulada! Estado mental empilulada. ¿Vos sabés que Chipi es mi palabra favorita? ¿Y cómo se llama mi fandom? Decilo. No hagan. Chichisita. No hagan desear. ¡Yeah! Malena, la jodita. Ya vamos con el audio. Escúchame, ¿puedo decir algo? Que diga algo, claro. Quiero decir... Es mierda, oye. Ustedes gritan. Apretá el botoncito. Yo creo que absolutamente todos en esta mesa y en el chat hemos sido dejados de lado por una amiga que nos cambió por un 100% pilín dulce. 100%. Y viceversa también, hemos tenido amigos que nos han cambiado porque se han enseochado. Yo me he enseochado. A mí me parece que entra dentro de amistades falsas. Porque supuestamente cuando empiezan una relación nunca te van a dejar por el cortejo o la corteja. Y es lo primero que hacen. Así que ese tipo de audios me encantaría escuchar. Se ranean. Oye, ¿cuál es la palabra que puedo? Los hombres nos quedamos raneados. Nos quedan tan cual. ¿Cómo? Ah, no sé. ¿En vez de qué? ¿Qué? Cuando, es que cuando tenés... Mira, no sabes ni ponerse sexo, decir. Ya, es que cuando tenés buena relación sexual. ¡Yeah! ¡Ariana! ¿Cómo le costó? ¿Cómo le costó? ¡No! Cuando tenés buena relación sexual con una persona del género masculino. Esa, la que termina con ar, dale. Ya. Ajá. De psicoito. Yo le digo así, ¿qué querés? Bueno, cuando tenés intimidad, sexo, ajá, el cochino, el sucio. Cuando tenés buena travesía. Bueno, una buena cabalgata. Yo digo que no es de amigo falso. Andá, amigo, disfrutá. Aprovechá que vos la ponés. ¡Ah! ¿Qué me importa? Si mi amigo me cambia por ir a este, yo digo, dale, andá, disfrutá, dala toda. Después volvés conmigo, no pasa nada. Para mí hay que disfrutar cuando uno tiene... Si mi amigo dijo... Si está siendo feliz, si la está pasando bien. Bueno, un amigo o una amiga. Mis amigas, quiero irme a... hacer el frutifantástico. Y perdón, está, que te bien. Anda, está bien. Y está bien. A lo que pasa es cuando ya te dejan, cuando siempre. Estás en un lado. Claro. ¿Me entendés? Esto es como cuando te envicias de algo. Claro, imagínate que yo esté empiulelado. ¿Qué? Y me digas, Luis, quiero ir con vos a la brecha. Y yo no voy a ir porque voy a salir con este. Ah, no, no, eso puede, la mierda. No. Eso puede pasar. Pero todo el tiempo. Pero sería te cambian ya, los planes. Diferente que ya no venga, por ejemplo, no sé. A los juntos de la empresa. Ajá, no, ahí no hay porque no puede, no lo deja. O porque va a ir a revolcarse con él. ¿Me entendés? No, tampoco. ¿Voy a ir acaso? ¿Me entendés? No. Yeah. Y eso a veces pasa. Que te hacen a un lado por completo. Y empieza a cambiar hasta tu amiga. Exactamente. Digamos. Y después a la vez más alejada. Y no quiere. Y no sale del pito ese y se queda ahí, ¿me entendés? Mira, yo tengo una que se hizo cristiana. Oigan, yo tengo una que se hizo cristiana y no sé. La verdad es que. No puedo estar enojada porque estoy feliz de que haya cambiado de vida, boludo. A veces el cambio está para mejor. ¿Verdad? A veces el cambio es para mejor. Pero volviendo al tema de las amistades falsas, no sé si empitarse va de la mano con la falsa amistad. Pienso que eso le sucede a las amigas verdaderas también y a los amigos verdaderos. Ahora, es un estado ¿qué mental. ¿Qué cosas califican como para que una amistad sea falsa, Mal? Que hable para vos a tus espaldas. Ya, otra cosa. Que se meta con tu cortejo, me imagino. Sí. Eso es una eso falsa amistad. Eso es ya terrible, digamos. Bueno, pero es una falsa amistad. Sí, que sea diferente con vos que con los demás. ¡Que me robe mis cosas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La voy a quemar a mi compañera de colegio. Que una vez fue a mi casa en cuarto de secundaria. Fuiste a mi casa y te robaste todinga mis brochas. Cambia de mierda. Ya me acordé. Y luego la sinvergüenza malnacida, la vi que las llevó cuando tuvimos un festival de danza maquillándose con mis brochas que me había comprado mi tía en Estados Unidos porque ella estaba acostumbrada a usar acá todinga esas de 2 pesos que son como pa brocha de pared. No sabes la rabia que me dio. No sabes la... Me acabo de acordar. Pasa. Me acabo de acordar. Pasa. Es triste, pero pasa. Dale, amigo pícaro. Mierda, no, a mí me robaron igual. A mí me robaron mi camisa de colegio, una amiga mía, y la usaba porque... A mí me chutearon. Yo sabía que era porque tenía... ¿Y las viste que las usaba? No, fue en otro contexto, digamos, ¿no? Pero igual fue jodido. O sea, para mí, yo prefiero que vos me pidas
¿Me entendés? Me pidas, mira, ¿me puedes regalar esto? Y yo, si puedo, te lo regalo. ¡Préstamelo! No, yo si puedo, te lo regalo, viejo. Yeah. ¿Me entendés? Si puedo, de verdad. Así que no sobra plata. A mí no me sobra. No. Yo las mezquinas. Si a mí me daba vergüenza decirle, boluda, me robaste mi camisa. Porque decía, capaz, y no tiene más camisas. No es porque sobre, sino que yo le tengo muy poco apego a lo material. Muy poco apego. Yo no es que le tenga apego a lo material, pero era lo que me había regalado mi tía. Obvio, entiendo. Entiendo, está bien. Pero, por ejemplo, mi mamá siempre me contaba que cuando yo era chico, en mis rejas, todos los juguetes que me regalaban, yo los regalaba. Eso hace cielo igual. Entonces, es eso. Creo que es una cuestión de personalidad. No le tengo apego a las cosas, digamos. Y regálame tu iPhone 15. Ya. ¡Ay! ¿No tenés apego a las cosas? ¿No era que no tenías apego? ¿Amigo falso? Ah, bueno, depende. Marcos, regálame tu celular. Dice, bueno, capaz, pronto, tenés que ser mi amiga. Allison. ¿O quién fue? María. Bueno, se vino octubre. ¿Vamos por los audios? ¿Cómo? Vamos con los audios, claro. Marco, ¿me regalas tu terreno? No. Le he empezado a desarrollar apego a las cosas. ¿Regálame un árbol? Le he empezado a desarrollar apego a las cosas. Desde ya. Chicos, ¿cómo están? Bueno, sobre el tema de amistades falsas, yo caí en un problema, se puede decir. En el colegio tenía a mi mejor amigo y otro amigo que era bien cercano. Uno de ellos se aplazó y mi amigo, que era mi compañero, tenía a su novia en el colegio. Y iban, creo, 4 años, si no mal recuerdo. Y terminaron, por cosas del destino, terminaron. Y mi amigo, el que se aplazó, a las 2 semanas se metió con ella. ¿Qué pasa? Yo acabé en medio. Mi mejor amigo me contó de que estaba con esta chica y yo obviamente lo traté, le dije de que... Bueno, lo puté. Pero ellos siguieron. Al cabo de un par de meses, mi amigo, que era mi compañero, se enteró. Y vino y me reclamó a mí, que vos sabías, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me tacharon de mal amigo. Todos mis compañeros de colegio se rayaron conmigo. Me tacharon de mal amigo por tapandepe, se puede decir. Pero no sabía qué hacer, digamos. Si le contaba a mi amigo que era mi compañero, lo vendía al otro. Y si no le contaba, le tapaba, digamos, acá en medio. Y no supe qué hacer y dejé que el tiempo pase y el tiempo me comió. Bueno, más gente comió el tiempo. Yo creo que en ese bajo ese contexto... Yo creo que, puta, es que es jodido la posición en la que lo pusieron. Es que tenés a dos, ¿a qué traicionar? No sé, yo no me metería. Es que no es su responsabilidad. Es que eso hizo él, mira, y quedó ahí. Quedó mal, pero honestamente, ¿para qué te metes? Igual va, es que si no te metes terminás en problemas y si te metes igual vas a terminar en problemas. ¿Por qué la gente se puta con gente que nada que ver? Si la que te traicionó fue tu novia y tu amigo, ¿por qué te enojas con un amigo que no te lo dijo? O sea, enojate. Pero el amigo se arregló con la otra igual. Está bien por eso que se enoje con el amigo que se agarró a su ex y con su ex. ¿Por qué se enoja con un tipo que de rebote supo y no tenía la responsabilidad? Yo siento que lo está tomando por el lado de la traición, que el otro también era su amigo y esperaba que le cuente. Pero son cosas que a veces uno prefiere no meterse porque no quiere estar en el medio. Al final vos terminás siendo el malo. El malo. Y los otros son... capaz y estén haciendo trío. Entonces... Puede pasar. Puede pasar. Oye, una vez a mí me pasó, por ejemplo, que estaban dos amigos arreglados y yo me metí ahí a aconsejar, a defender a mi amiga, según yo. Y terminé siendo el cojudo que se metía de metiche. A veces es mejor no meterse. Salvo la única vez que yo justifico que uno se tiene que meter y ya no es pregunta. O sea, ahí te tenés que meter si hay violencia. Claro. O sea, si hay violencia y sos amigo, para mí ya no es opcional. Ahí intervení, como sea. ¿Me entendés? Como sea. Por más de que quedes como el perro, vos intervenís porque eso es lo correcto para hacer. ¿Me entendés? Ahí no hay discusión. Diego Brici, amigo querido, bienvenido a Ningún Yesca. Te mando un abrazo, Dieguito. Saludos a tu familia. Creo que es el Diego Brici que yo conozco. No hay muchos Brici, así que saludos. Me estoy sacando las uñas. ¿Por qué? Te las estás sacando. ¿Te sacaste las uñas? Sí. ¿Por qué? Estoy en un cuadro de ansiedad right now. Pero estoy bien. O sea, no estoy con ansiedad como que... solo estoy ansiedad, me quiero sacar las uñas. Bueno, fue broma lo de hace rato, mal, lo de la pelea. ¿Está Luis Fer bien con vos? Está no, todo no, por eso. Bueno. ¿Nunca te agarra ansiedad de la nada y te querés sacar las uñas? No, porque sos chico. No en el trabajo, pero nuestra función es entretener a la audiencia. Frente a un montón de cámaras. Y mostrarle, o sea, de que en público somos... no me pasa, Diego. Ajá. Pero está bien. ¿Necesitas algo? Son cosas de chicas. ¿Necesitas algo? No, son cosas de chicas que por ahí te hartás de las uñas y te las quieres sacar de y la nada. Y te las sacaste. Y te las sacas mientras vas charlando. Mientras vas charlando. ¿Están tus uñas ahí? Están aquí. ¿Me le mostrás tus uñas? No, eso es un asqueroso. Luífer, lanzame una uña de Malena. No. Muéstrame. Están en mis partes. Muéstrame. Quiero ver una.
Se sacó las uñas mal, chico. Realmente no se las sacó. ¿No tenés que volverte a poner esto? No, te ponen nuevas. No, pero o sea, ¿cuándo? Y ahora voy a tener que ir de nuevo a las uñas. Claro. Discordia para mí hacerme las uñas. Claro, 3 horas, digamos. 4 horas de ahora uñas. Necesito 4 horas en mi calendario. ¿Viste? Qué locura. Chicos, se sacó las uñas. Dicen las chicas del chat que ellas también se sacan las uñas. Sí, es normal. Estás de la nada y decís, ay, ya Marte, quiero sacarme esto. Y te lo sacas. No me pasa. Luífer, ¿vos te has puesto uñas alguna vez? No. No, no. O sea, sí, pero no me las he sacado y mis uñas no me las como ni nada. O sea, controlo. Pero no se sacan así, creo. Oye, o sea, yo me las como, pero o sea, sé que... ¿No te lastima? A ver, no. Muéstrame tu mano. Es como que están blanditas, entonces ya se te están cayendo y te da la necesidad dañina de sacártelas. ¿Cuánto duran unas uñas? Unas 3 semanas por ahí, dependiendo. ¿Vas una semana con tus uñas? Pero ya sabes que yo quiero cambiar a cada rato todo de las uñas. Bueno, chicos, se sacó las uñas. Está bien. Confirma el chat que lo hace. Que le hace las uñas, hágase las más finas y más duras, porque si se las hace así, se sale. Entonces el que se las regaló. Truchísimas. No son truchísimas, malona. No son. Quiero chisme bueno. Vamos. A ver. Audio. Chismesazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sácate eso la boca. Donde yo trabajo, hay una chica que, bueno, se metió con otro de mis compañeros de trabajo igual. En donde ella sabía, ¿no? Que esa persona tiene su esposa, tiene su hijito y todo. Jodido. Pero ella consciente, digamos, ahí está. Nosotros ya animamos, digamos, ya haciéndonos los pelotudos, porque obviamente no pasaba nada delante de nosotros. Pero un fin de semana, la esposa va al trabajo. Y durante todo ese fin de semana, porque justo estábamos en tiempos de que teníamos que entregar cosas, entonces hasta los fines de semana estábamos trabajando, y durante todo el fin de semana no le dirigió la palabra para nada a mi amiga. Entonces, bueno, ella tampoco ni siquiera lo hablaba, ni siquiera tampoco saludaba a la esposa, nada. O sea, totalmente X los dos. Y ella estaba así todo el tiempo llore y llore. Bueno, pasa eso y el día lunes otra vez comenzamos con las actividades nuevamente y nosotros dijimos, bueno, ya no le va a hablar, ya ahí te quedó, ahí terminó, pero no. Volvieron, justo hubo un agasajo, todos bebimos, pasaron cosas entre ellos, nuevamente los pillamos en el acto también. Nada sería eso, sino que cuando ya de un tiempito la agarra y presenta su carta de renuncia, todos en shock porque no sabíamos qué había pasado ni nada, ya también, estaba mal, llore. Y nosotros ya tranquila, este es un momento para que le pongas el punto final y tal. Tanto fue el punto, o sea, tanto fue el dolor que realmente fue a parar al psicólogo, a la niña. No, pues nosotros dijimos, ya está bien, ya, al menos le va a ayudar. Pero no, después de 3 días el tipo regresó porque tenía que hacer algunas otras cosas. Y otra vez estaban coqueteando, otra vez estaban en sus ondas. Y yo era así como que, mierda, o sea, tantos consejos para nada. Y no, pues ya, ni modo. No se quiere dar cuenta. Amiga, date cuenta. Es la amiga que no se da cuenta. Pero no bueno. Puede salir del ciclo. Andrés pregunta, ¿cómo hago para que mi nombre salga verde? Andrés, te cuento que los que están en verde son miembros oficiales del canal, quienes adquirieron una membresía oficial del canal y puedes suscribirte a cualquiera de los planes. Hay distintos. Ahí los vas a poder ver en pantalla. Mira, ahí está el botón unirse. Le das clic ahí o tocas ese botón y te van a salir todos los paquetitos. Ahí está, por ejemplo, si le das más arriba, está... ningún Yesca, más abajo vas a poder ver que está menos que un cuarto, que cuesta 15 pesos. Seguí y vas a tener Primo del Bendy, que cuesta 70, y también el más top, que cuesta 500 pesos. Y esos son todos los paquetes. Cada uno de ellos tiene privilegios exclusivos, stickers, emojis. Vas subiendo de rango a medida que te vas suscribiendo nuevamente. Llegas, por ejemplo, con cobre, plata, oro, diamante y black, que sería el más top cuando ya pasen 6 meses. Ahí vamos a ver quién verdaderamente está con nosotros comprometido. Ahí lo sabremos. O con el siguiente audio, me tinca otro producción. Audio. Chisme. Chicos, bueno, en la parte de las amistades falsas, yo tuve una amistad de varios años, de más de 12 años, y me traicionó de una manera muy fea, ya que no supe ni cuál fue su razón. Siempre teníamos el conflicto con su cortejo porque le celaba conmigo, pero nunca le daba bola a ella. La cosa es que yo le confesé que yo era gay y ella me ayudó en varias cosas, me ayudaba y todo. Y de la nada, de un día a otro, al día siguiente, por ejemplo, hoy estábamos hablando bien, riendo todo. Se faltó clases un día, al día siguiente que volvió del colegio, no me habló, no me hablaba, me ignoraba. Y empezaron a ver los rumores de mi sexualidad. Y es algo que me lastimó totalmente porque es algo que fue la primera persona que le conté, la primera persona que le tuve confianza, es la primera persona que... Yo literal le dije de todo lo que me pasaba y todo, pero para que me traicionen así. Y yo creo que cuando uno quiere salir del closet, uno tiene que decidirlo, no que te lo decían los demás. 100%. Qué feo cojuda, lo que te hicieron. Qué cojuda. Mierda. Cojuda.
¡Qué cojuda! ¿Qué? Eso es una amistad falsa. Eso es ser cojuda. Eso es ser cojuda. Gracias a Dios, a mí mis amigas ni una me sacó el closet porque creo que era evidente, pero ¡qué cojuda! Eso es ser cojuda y intencionalmente porque... O sea, no es algo que haces por impulso, no es algo que puedes hacer sin darte cuenta que le vas a hacer mal. No es algo... O sea, eso es algo que realmente... ¡Qué cojuda! Nadie tiene el derecho de sacar a otra persona del closet. Nadie. Jamás. Jamás. Sí, por más evidente que sea, no puedes hacerlo. Es su decisión, pues, ¿no? Aparte de dejarle de hablar, nada que ver. Ay, es su decisión. Chicos, bueno, ahí están también las membresías pagas que ya les dije. Están más baratas que el tomate, así que aprovechen. Pueden Oye, ¿en qué onda? El tomate está en 16 pesos ahorita, ¿no? ¿26? ¿26 kilos de burgers? No hay tomate. No hay tomates. Les voy a dar más papas fritas, boludo, pero sus hamburguesas van a estar sin tomate. ¿Sabes qué? ¿Yagua? Voy a escribirle ahorita a mi administrador. ¿Yagua? Una locura. O sea, no hay tomate. Nos han hecho daño. No hay yagua, boludo. O sea, ahora... ¿Qué no tomate? Vas a tener que comer ketchup. ¿Qué no tomate, viejo? O sea, y ya carísimo. Ni ketchup, a ver, porque si no hay tomate, no hay ketchup. Bueno, vamos a ver qué hacemos, chicos. Al fin. F, lloramos en iPhone sin membresías. No sé por qué no aparecen en iPhone, deberían aparecer. Es una de las consultas que voy a hacer prontamente. Michelle, habla, decirle a tu padre que me hable, quiero 100 quintales de tomate. Chicos, mi hamburguesa con tomate cuesta 80 y sin tomate está a 45. Top. Ahí se las dejo. Siguiente audio, por favor, producción. Con tomate 80. Hola, ¿cómo le va? Bueno, mi caso es que yo hace como 8 años me vine a vivir a Argentina. Y bueno, comencé a tener nuevas amistades acá. Y pensé que la relación que había hecho con una amiga era verdadera. Pero me di cuenta de que no, ya que el día que yo me quedé embarazada, por el mismo hecho de ya no poder juntarnos ni salir ni estar como antes, se alejó de la nada y se sintió re triste, bueno, me sentí re triste, re mal, se lo dije, tuve el valor de decírselo de frente, pero desde ese día para mí como que dije, no, mi verdadera amiga sigue en Bolivia, aunque nos hablamos, no sé, una vez al mes o de vez en cuando, siento que esa amistad no va a cambiar nunca, a pesar de la distancia. Es esto de las famosas amistades que con el tiempo no se dañan, ¿no? No, y es más, cuando tus amigos tienen un bebé, no te queda más que alegrarte, sos tío. Obviamente, y más deberías procurar estar más presente, ¿no? Sí. Y querer conocer a tu sobrino, querer cargarlo, querer comprarle cosas, querer estar con él. ¿Qué fue? Que me acuerdo que... Nada. ¿Qué te acordaste? Nada, porque cuando tu amigo le decís que está embarazada, no, ¿cómo fue? Hay que, no. ¡Té de lechuga! No, té, ahorita tengo un té de jengibre y después hay que ir a sabor con mi burrito sabanero. Me camino. Te espero con ansias el orgullo de la tía. ¡Yeah! ¡Amor de la tía! Yo y todos los bichos de mi amiga. Cosas que pasan. No, cosas siempre tiene una vida siempre tiene que ser bien recibida. Para mí, bueno, ustedes saben que yo pienso así, soy cursi, así, todo lo que quieran. Pero nada, hay que estar ahí presentes más cuando tus amistades están pasando por ese momento. Así que, y mira Marco Aurelio Vaca, carajo, pero otro Marco Aurelio en el chat. El tomate no es para el que quiere, es para el que puede. Marco Aurelio, vos sembrás tomate porque estaría interesada en vos. Ahora, para salir conmigo, por favor, van a mi casa con 5 litros de gasolina y 2 kilos de tomate. Y me entrego a quien sea. Cambio 5 kilos de tomate por lote en Cotoca. Me avisan. El que quiera. Oferta seria. Oye, el que tiene plantas de tomate en su casa ahorita. Alienándose. ¿Y por qué está tan caro? ¿Ah? Por los bloqueos, creo. Ay, yo. Por, no sé, hay mil cosas por las que están. Hay mil cosas por las que están caras. Mil y un razones. Les digo yo, el precio del tomate es relativo. Un día está altísimo, otro baja. Es depende de la cantidad de tomate que lleve. Yo te lo digo, es lo que más sube y baja. ¿Lleva afuera o qué? Que no puede. No, camino. Y estamos en Bolivia, ahí claro, existen los bloqueos. Y a la gente una le encanta coquita para el bajón. Vamos, chicos. Ay, sí, una coquita favor, que nos salve. Fría. Una coquita fría que nos salve de a esta hora siempre tenemos un bajón de energía y una Coca-Cola hombre fría para que nos salve del bajón. Sí, vamos, señor. A ver cómo llega esa por Coca-Cola, favor. Sí. Un refil. Espera, mira cómo va. Mira cómo va. En Yapacaní está 15 el kilo. Dice, bueno, hay lugares. Y en Yapacaní ahí, digamos. Gracias. Cambio en mi casa por 2 libras de tomate. Arriba esos ánimos, chicos. Un brindis. Cheers. Les propongo un brindis. Vamos. Para que nos salve de esas amistades falsas, ¿no? Cheers. Que nos rescate de esa amistad. ¡Gracias, Jefferson! ¡Jefferson! Acaba de regalar 10 membresías. Malena, ¿verdad? ¿Podés decir? Ochi, Unichandasaki. Ahorita lo vamos a buscar. ¡Ay, qué rico! Bueno, pregunta seria.
No vamos a poner profundo. Dale. No vamos a poner verdaderamente profundo. Ok. En tu vida. Focus. En tu vida real. Mi vida real. En tu vida real. Ya. Así, con el corazón en la mano. ¿Quién es tu superhéroe? ¿Quién es mi superhéroe? Mierda, me lo planteas ahorita, me das un tiempo, doy, una vueltita. Te doy 30 segundos. Dame 30 segundos. Ya. Mientras vas en tu vida real, ¿quién es tu superhéroe? Mi abuela. Tu abuela. Mi abuela. ¿Por qué? Porque estaba en todas. A mi abuela le he dicho muchas veces que me he querido salir de mi casa. La última vez cuando me iba a ir a vivir con Male, que eso es un spoiler que algún día le vamos a contar. Le hablé a mi abuela y me dijo, ya. Y le dije, pero es que no tengo cama, no tengo heladera, no tengo nada. Compramos ahorita. O sea, mi abuela, y sé que vendría a ser como mi alcahueta en todo, pero nunca me ha dejado solo. O sea, nunca. He sido como, soy su segundo hijo, solo tiene un hijo que es mi papá. Y siento que mi abuela ha sido mi superhéroe en todo. O sea, me han hecho algo, mi abuela es la primera en saltar. Quiero algo que necesito, me lo consigue, me ayuda. Entonces siento que mi abuela ha sido la primera persona y hasta el sol de hoy es mi superhéroe. Es tu superhéroe, qué, Male? Lindo. Bueno, mi hija, obviamente, porque me motiva, porque me alegra los días cuando tengo un mal día. La veo y ya es toda alegría, siempre tiene una sonrisa para regalarme, baila conmigo, si me ve así media tristona, busca la manera de animarnos juntas. Y mi hermana Dalma, te mando un beso si estás viendo, que es como que la persona con la que más me siento cómoda cuando tengo que llorar o ser vulnerable y me cuesta ir a pedir consuelo. Por ahí no hablamos tan seguido y pobrecita siempre se tiene que comer los momentos de bajón, pero ella siempre está ahí y es muy buena escuchando, así que siento que es mi superhéroe en la vida, que no sé qué hubiese hecho sin mi hermana para esos momentos que la necesito. Para mí, mi superhéroe siempre ha sido mi mamá, ¿no? Primero porque es a la que acudo cuando estoy en problemas, ¿viste? Y la que nunca tiene un no para mí, ¿no? O sea, es esa... Porque, ¿cuáles son las cualidades de un superhéroe? ¿Me entendés? Es esa persona que no importa en cuánto peligro vos estés, digamos, por decirlo de alguna manera, o en cuán riesgo estés, siempre llega a salvarte. Entonces, mi mamá es eso, ¿no? Siempre llega a salvarme, siempre está para mí. Muchas veces es mi heroína en silencio. O sea, me está acompañando, aunque no me diga, ¿me entendés? Tengo un mensajito de ella en el teléfono de, te amo mucho, hijito, no te olvides que sos... Mi príncipe, me manda cosas lindas. Entonces, además de que me hace sentir, digamos, cuidado, también me hace sentir, ¿cómo te digo? Nada, o sea, eso, me hace sentir protegido, digamos. Además de amado, me hace sentir protegido. Y desde que soy niño, mi mamá es mi superheroína, digamos, ¿no? Y estoy agradecidísimo con ella. Y al primer llamado de auxilio, de socorro, siempre está. Es mamá. Mamá es mi superhéroe. Yo ya lo pensé, mano en el pecho. ¿Quién es mi persona superhéroe? Vida real, es mi madre. Mi mamá tiene un temple así de hierro. Mi mamá nunca está triste. Les puedo decir que he visto llorar a mi mamá unas 3 veces en toda mi vida. Siempre está feliz, aunque el momento no lo sea. Te lanza el mejor chiste en la peor situación. Y nunca le duele nada, nunca está enferma, o sea, puede estar enferma, es reacia ir al doctor, entonces para ella siempre está bien. Mi mamá siempre está bien y siempre hay todo para ella. Y ahora que no vivo con ella, siempre que sabe que voy a ir a la casa, me espera, mira, con los brazos abiertos y me hace mi comida favorita. Y me compra mi coquita. Ay, qué 100%. Lindo. Así sabes que ya estoy camino a mi casa. ¿Quién es mi superhéroe en el stream? ¡Ricardo! En el stream, solo en el stream. No, mentira. Y Jefferson, los dos. Pero no, es lindo. Porque, a ver, son las cualidades que tienen estas personas que en nuestra vida, ¿no? Las que los convierten en superhéroes. ¿Qué cualidades tiene una persona para ser? ¿Tiene tu abuelita, por ejemplo, Luifer? Empatía. Es muy empática con las emociones de todos. Empatía. ¿Qué más? Valiente, es muy valiente. ¿Viste? Segura. ¿Es segura de sí misma? Es que no le tiene miedo a nada a mi abuela. Uh-huh. Y me encanta, o sea, no le tiene, eso tienen los superhéroes, ¿no? No le tienen miedo a nada y están pendientes. Y están pendientes. ¿Vos, Male, tu hermana? Es muy buena escuchando. Mira vos, un superhéroe con buen oído. Ajá. Ese es su superpoder. Es que saber escuchar es un superpoder, creo. No todo el mundo lo puede hacer. Y
generar confianza. Un superhéroe tiene que generar, tenés que poner tus problemas en sus manos y saber que puedes confiar en que te va a ayudar, que es la mejor ayuda que puedes recibir. Entonces, es una persona de fiar. También eso me parece un súper. ¿Qué cualidades tiene tu mamá? Ahora te digo, pero déjame preguntarle a Renecita si, ¿cuál es el superpoder de su mamá? Aguantarme. Súper temple, tiene un temple de acero y aparte tiene un poder oculto que yo sé que para todos nuestras madres son superhéroes. Ajá. Pero mi mamá tiene un superpoder oculto que es que sabe hacer churrasco. Y te hace uno de los mejores churrascos que he comido, siempre lo voy a decir, es el de mi madre. ¿En serio? Mi madre, qué no loco. Le des más que sea domingo y hacer churrasco, así. Le encanta la parrilla. Es tremendo. Yo estoy pensando cuál es el superpoder de mi mamá. Creo que su superpoder es la incondicionalidad. O sea, no importa qué haga yo, digamos, ¿no? O no importa qué pase, siempre está, ¿me entendés? Esa incondicionalidad creo que es su superpoder, digamos. O sea, además de todos los rasgos positivos que tiene, eso de la incondicionalidad, eso de saber de... No importa en qué falle, no importa con qué me equivoque, no importa si acierto, si soy el número uno o soy el último, va a estar, Dios. Eso es increíble, es un superpoder, para mí, al menos. Qué lindo. Qué lindo que nos recordara a nuestros superhéroes y nuestras superhéroes. Es siempre lindo hablar de eso, ¿no, Lufer? Es muy lindo. Y además lindo. También hay personas que son superhéroes en ciertos momentos de tu vida, ¿no? Personas que por ahí llegan, nuevas, que no conocías y te aportan algo que justo en ese momento te viene genial. Entonces son como esas personas que son como especiales para un momento especial, ¿no? 100%. Se convierten en super personas. ¿Quién es el superhéroe del chat? Me gustaría saber quién... Ricardo. No, alguien más que sea superhéroe de ustedes, chicos. ¿Quién más? ¿Qué más? Mientras ustedes nos cuentan quiénes son sus superiores, nosotros queremos agradecerle a Coca-Cola por el apoyo, como siempre, y además esta super unión entre Marvel y Coca-Cola, colección en el universo Marvel Unido. Las ediciones limitadas con sus superhéroes favoritos las pueden coleccionar. Están en todas las tiendas del país. Escaneando el código QR que viene aquí en la parte de atrás y van a poder interactuar con los personajes en la realidad virtual. Es correcto. Así que crear ya saben, su chicos, universo Marvel. Coleccionen sus superhéroes. Salud, chicos. Cheers. Al rescate del bajón. Cheers. Ay, qué rica esta comida. Ah, mamá, dicen en el chat. Una mamá es una superheroína. Percy. Simón Bolívar, dice uno. Mi hermano, te amo. Mi superhéroe, Mickey, dice Ivana, qué bonito. Ay, qué lindo. Jefferson, porque gracias a él tengo suscripción, dice Andrea. Los bots son los superhéroes. Han mantenido una gran comunidad, dice José Carlos. Es verdad, Arévalo. Es verdad. Los mods. El clavo que sacó otro clavo de mi vida es mi superhéroe. Te amo, Jay, dice Sheila. Mi héroe del chat, Ricardo, en la vida real, mi madre. Isabel Mergar dice. No, me entiendo, voy a leer ese. Messi. ¿Quién más, chicos? Es un superhéroe. Siku. Bueno, buenísimo. Bueno, Lufer, ¿de qué más vamos a charlar ahora, querido productor? Pucha, quiero que manden sus mejores chismes picantes, así terribles. Vayan a darle like a la foto de Instagram. Vayan a darle like, chico, y comentar. Lufer, no te movas, ya casi acabo. ¡No, por Dios! Ya casi acaba el programa. Ese piropo. Ya casi acaba el programa. ¿Por qué no me dejas? Mira la cámara fijo. Pero te lo van a poner en el chat. Lufer a la esquina, chicos. Se fue a la esquina. Castigado. Se castigó. Solo. Oye, habría que poner un toco ahí. Ay, qué raro. Habría que poner un toco. Me da miedo, boludo. Hay que poner un sombrero. Un sombrero con conito. Tonto, que diga tonto. No, pobre, no, jamás, no. Vamos con la última consigna de la noche, si les parece bien, compañeras y compañeros. Vayan mandándonos chismes. Todavía no he escuchado un chisme así terrible. ¿Hay algún chisme bueno? Chisme que me den ganas de pararme e irme corriendo. Ya. Pero quiero que me espanten. Ya volví. Mientras tanto, vamos a hablar justamente. Hace ratito parecía que estaban haciendo masaco aquí. Sí. Yo creo que nosotros debemos ser los vecinos insoportables. Somos. ¿Quién será la pobre persona que vive en el departamento de abajo? No sé, pero toda la bulla que se hace aquí es culpa de Luífer. ¿Por qué? Toda la bulla que se hace aquí es culpa mía. Porque Luífer a veces baila chacarera aquí, ¿no? Baila chacarera, ¿conmigo? Zapatea, salta. Porque ustedes, como bueno, lo. Bueno, pero es culpa tuya. Escucha.
Ya te pusieron. No sé si están haciendo masaco o están haciendo el Frutifantástico de una manera escandalosa. Para mí lo están haciendo. Yo creo que es algún vecino que está haciendo remodelaciones y de gracias, pronto un pilar le pareció incómodo. Mierda, si eso es el Frutifantástico, pariente, cabrón. Ah, Marco, eso es normal. ¿Cómo está sonando? ¿Qué? Claro. ¿Te hacen el amor o te hacen la guerra, Malena? Por mí que sea guerra. Para el amor, después. Después nos acostamos. Nos bueno, ay, ay, cuando ay, nos casemos. O el amor cuando me case. ¿Yeah? Hay ruido, chicos. Hay ruido. Pero aquí. Es el ruido normal. Pum, pum, pum. Pum. Están a ritmo normal. Aquí los vecinos le están dando como a tambor de barra brava. Así que... ¡Dala toda, amiga! ¡Vamos! Estamos cerca de la curva. La verdad es que yo creo que hay alguien poniendo un clavo, la verdad. Yo pero... digo que la... Que no están. Vamos a quejarnos. Vamos a quejarnos. Vamos a quejarnos. No, yo digo que por el ritmo del sonido. El ritmo es el ritmo del. Vamos a quejarnos por la bulla. Ya pues, male. Se escucha a menos que la cabeza esté golpeando contra la pared. Claro. Pero el castre, pues. Pero capaz lo están haciendo, no sé, arriba de la mesada, arriba de. Arriba de un escritorio. Bueno, no sé, no me gustaría ser vecino de Malena. ¿Y si vamos y somos caretísimas y nos quejamos? No, ni no, no me, nunca, ¿sabes que hace 8 años vivo en departamento? Nunca me he quejado. ¿Y nunca se han quejado de vos? Yo me quejo de mierda. Yo tenía un vecino. Le mando saludos al vecino, se quejaba de mí, decía que había bulla en las noches, y se movía en mi casa, boludo, mis gatos, digamos, escuchamos los ruidos de los gatos, ¿cómo voy a escuchar los ruidos de los gatos? Ni yo los escucho a los gatos, o sea, tienen pie de pluma. Sí. El perro, obviamente, que a veces se despertaba, pero eran las patingas, son las uñitas de Jason. Ajá, pero las uñitas, ¿no ves? A veces sí, pero obviamente yo también tengo vecinos arriba, nunca me he quejado, y a veces está loco el fiera y mueve muebles a las 2 de la mañana, digamos, y hace bulla. Pero es parte de vivir, pues, en un edificio, pues, ¿no? Me hicieron acordar una Si te quejas, pariente, múdate a una casa, pues, ¿no? Si vas a vivir en edificio, es parte de hacer comunidad. Esas cosas pasan, digamos, ¿no? Una vez un vecino, cuando vivía en Buenos Aires, me dejó una nota un día que tuve acción a full. El mejor día de mi vida. Perdón, pero me acuerdo. Antes, hace mucho tiempo. Bueno, estuve todo el día, ¿viste? Cuando no te estás encerrado, no te parás ni para almorzar. Bueno, y... ¡qué bueno! Dale, lanzá la voz, y un continúa. Vecino me mandó una... Me puso una nota por abajo de la puerta que decía... Vecina, ¿puede dejar de hacer tanto ruido, por favor? Yo lo vi como al otro día de la mañana. Toda la noche lo estuve volviendo loco. Pero bueno, cosas que pasan cuando uno está enamorado. No me gustaría ser vecino de Malena, honestamente. Así solo. Por razón sé yo vivir ahí al monte donde nadie la escucha. Claro. Claro. Ay, no te vivísima. Dieta, que para conectar con la naturaleza, para enraizarme, es allá para que no la escuche nadie. Para poder estar a gusto. Vos nos subestimás y te la pillamos todinga, todinga, solinga te vendés, Kunumi. Dios mío. Vaya, che. ¿Vos has tenido un mal vecino alguna vez? ¿O vos has sido la mala vecina? Envidioso, yo sí lo escucho. ¿Quién te envidia? Yo estoy por tener mi segundo hijo, imagínate. Por eso te digo, pero te digo, si un vecino yo escucho que está haciendo el Frutifantástico, yo feliz por el vecino. ¡Me uno! No, o sea, ¿qué voy a decir? ¡Qué bueno! Buena vida, hermano. No, yo a veces me quedo así. ¿Por qué? Pero me siento incómoda. ¿Se escucha acaso? Alguna vez he escuchado, digamos. Me siento incómoda si escucho muchos gritos. O sea, cuando gritan así como terriblemente. Ya no hagas los gritos. Obviamente no lo voy a hacer. Pero una cosa es que se escuche en la cama, ponerle que suena tú, viste, de al lado. Pero si la tipa grita o así, o el tipo grita muy fuerte, y yo ya no sé si se están peleando, si la están pasando bien o si la están pasando mal. Entonces me asusto y estoy ahí como tratando de descifrar. ¿Es placer o dolor? ¿Es placer o dolor? O con un vaso, cosas. ¿No? En la pared, mal. Yo una vez estaba en un hotel, ¿oye? Estaba en otro país, estaba en un hotel y parece que no, era uno de estos Holiday Inn, ¿ya? Uh-huh. Que parece que los gringos allá lo usan de motel en vez de hotel. O sea, nosotros estábamos en el hotel y cansados, ¿no? Todo el día, pasear, qué sé yo, nosotros echaditos, tranquilos, ¿no? Sin acción, digamos. Y hoy arriba. Sigue, mirá, sigue el vecino. ¡Pum! ¡Pum! Sonaba arriba, socio, y ahí se escuchaba gemidos, pero. A tope esos gemidos y un fiera, oh yeah, papá, mirá. Oh yeah. ¿Sabes oh, qué? Yeah. Y ella igual, ¿no? Ella, oh, ay, yo no sé. Mirando. Yeah. Oh, yo no sé. Oh, yes, please. Mirá todas las palabras que te imaginas. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh yes, oh yes. Please. I gotta come. Yeah. Oye, ¿y sabes qué? Oye, pam, 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 así, una locura. Y yo, madre, o sea, Ana estaba...
rosca, y yo así, escuchando, ¿no? Atentamente, Marco, cada paso. Anabel, despertate. Yo escuchando, cada paso, escuchando. Oye, Anabel, despertate. Y ¿sabes qué? Eran, yo decía, este tipo debe ser un dios, ¿me entendés? Marco, admiración. Admiración, respeto, deseo. 30 minutos, y de ahí, silencio, y de ahí, pelea. Who's the bitch that right? La que alguien la había escrito. Give me my phone. Y yo escuchaba, devuélveme mi teléfono. Todo en inglés ya. La mejor relación. Boludo. Dos de la mañana. Yo así, devuélveme mi teléfono. Y no sé qué, no sé cuánto. Y pa, sonaron de que botó el teléfono, no sé cuánto. Y de ahí de nuevo. Oye, yo decía, qué locura es lo que estaban haciendo esos tipos de arriba. Y qué buena pareja. Qué buena pareja. No normalicen las cosas, chicos. Esa toxicidad. No, hay no, que salir. Esa toxicidad. Cambien de vida, tienen familia. Cambien de vida. Cambien de su vida. Cambien. Hablando de vecinos. Esa situación es placentera. Ay. Pero no te lleva a nada si es que verdaderamente no es una vez que te pasa ese nivel de toxicidad. Ay, pero yo es un círculo de mierda. Yo con el... Pero no lo exageremos mucho. Capaz estaban peleando por una boludez pequeñita. No, no era una boludez pequeñita. Yo escuché... Ya, cosa. Pero escúchame. Le pilló en el teléfono y no volvieron a estar juntos. Ahí estás de intruso, por ejemplo, porque... ¿Tú escuchara el pedo? Bueno, porque volvieron a estar juntos. Bueno, puede ser, pero a lo que yo me voy es no hay que normalizar ese tipo de situaciones. No lo estamos normalizando. Nada, solamente ya que... estoy viejo, ya sé que vos tenés 22 y yo tengo solamente, 33. No ya me lo dijiste no hace estoy rato. Yo estoy viejo, pero... ¿Por qué pones palabras en mi boca? ¡No pongas palabras en mi boca! ¿Por qué pones palabras no, en mi boca? Es que, ¿sabes qué? Son un sinvergüenza, no pagas impuestos. Es que buen audio, boludo. Ese es buenísimo. Like, bolomán. En fin... No puedo creer que están en pleno debate por unos tipos que están taladrando por allá. Yo estoy a favor del sexo bueno, salvaje. A ver, ay, yo esto, estoy a favor. ¿Están a favor o en contra del sexo salvaje? Manden su audio al 180. Yo estoy a favor. Ahora, no son anécdotas. Yeah. Yo estoy a favor. Ahora, a lo que yo me voy. A lo, oh, puta Ricardo, gracias por cortar la atención de este momento. Ricardo, dame una R. Dame una R. I. Dame una C. C. Dame una A. A. Dame una R. R. Dame una D. D. Dame una O. O. ¿Qué dice? Ricardo. Bueno, estoy a favor, pero a lo que yo me iba hace rato es que debe ser incómodo tener un vecino que haga demasiado escándalo. No solo sexual, a ver, les quiero contar algo que me pasó a mí en mi anterior edificio para que lo tomen en cuenta si es que se van a mudar. No soporto a mis vecinos. Conflictos vecinales. Ok. ¿Te parece? ¿Sí? Conflictos vecinales. 100%. Chicos, jamás se muden al piso que queda debajo del área social. Es la peor decisión que van a tomar en su vida. Yo no lo tomé en cuenta, fue la primera vez que me mudaba. Ahora, ¿qué pasaba? Toda el área social de la parte de arriba tenía distintas churrasqueras y lugares donde podías beber. Tenía una vecina del occidente, valga recalcar, que le daban durísimo el trago. Entonces, cada fin de semana tenía que tragarme porque se iban a beber en la churrasquera que quedaba encima de mi cuarto y escuchar el escándalo. Pero lo peor era, y yo decidí mudarme cuando empezaron a bailar caporales. En la madrugada. Se emborrachaban. Aparte del escándalo, empezaban. Claro, es como que nosotros, no sé, es como que bailemos taquirari a esa hora igual, digamos, el mismo ruido, ¿me entendés? Nunca lo hagan, chicos, consejo, por favor. ¿Y qué beber esas tipas? Dios mío. Aparte eran amigas de Diosito. Llegaba el Ope mierda y le decía, oye, ya, bájale. Ya voy a decir algo. No, si es mudo. No, pero escuchá. Una vez le dije y me paré yo como psicópata afuera de la puerta del área social y le dije, y no dijo nada, el gordo de mierda, lo leyó mi mensaje, lo guardó el celular. Terrible, amigo. ¿Alguna vez has tenido vecinos que no soportás? ¡Vamos, Ricardo! ¡Gracias, Ricardo, por esas otras 10 membresías! ¡Ricardo! Mi amor, te amo. Sí, he tenido... Hay que darle énfasis a Ricardo. Gracias, Ricardo, gracias. Cada una donación, es el niño que nos pone plata. Mira a todo el mundo recibiendo a Rocío, Fernando... ¡Ricardo, ya no mandés más! ¡No, no, no! ¡Acostumbré a esto! ¡Que gasten! ¡Que gasten también estos tropos de yesca! Y después, Ricardo, sin suscripción, a ver si uno de estos te va a regalar a vos. Oh, yo se la regalo si él se queda sin suscripción.
No confíes en esto. Ahora estamos esperando sus audios de conflictos vecinales al 780-30-337. Exacto, sí he tenido problemas con mis vecinos. ¿Cómo he tenido? O sea, no es problema. En la parte de atrás, y en la parte de atrás de mi casa hay una casa, obviamente. Y obviamente. Entonces es una casa como es como la vecindad del Chavo. Hay tres casas y son tres familias diferentes donde cada sábado, un sábado al mes, se dan una trifulca. Pero así que tenés, que no tenés idea de la trifulca que se dan. Al parecer, un día yo me enteré porque escuché el chisme. ¡Uy, Jefferson, Jefferson no se deja! ¡Perdón! Jefferson regaló 20 membresías. Jefferson, bro. Jefferson, no Frías. Te dejé. Jefferson Frías, a ver, dame Jefferson. La J, dame la H, dame la E, dame la F, dame Jefferson. La F, dame la E, dame la Jefferson. F, F. Jefferson, eres, Jefferson. Puta, Jefferson. Muy difícil de letrear tu nombre, Jefferson, te amo. Gracias. Gracias, Jefferson. Empieza con J y termina con Jefferson. Jefferson. Lo intentó. Empieza con J y termina con Jefferson. Top, admití Jefferson, que te gustó esa. Gracias, Jefferson. Sos top. Sos top, Jefferson. Bueno, ¿qué pasó con tu vecino? Contá. Se cansó. Dale vos, pues. O nos llegaron audios ya. Va, vamos a ir revisándolo los audios. Pero mientras tanto, tiene que contarnos Luisfer su experiencia. Paciencia. Dale, Luisfer, vos podés. Vos podés, tranquilo, tranquilo. Bájate. Vos podés, mi king. Estudié para esto. Estudié para esto. Dale, mi king. O sea, no es de mala onda. Es que cuesta cuesta volver al temple. Yo la subestimo mucho a esta cuando hace su chiste, pero vuelvo a volver a tu focus, cuesta. No. Y al parecer un día yo escuché, porque estaba en la barda casualmente teniendo mi ropa. Entonces me puse en la escalera de mi padre de construcción, me subí a la barda y escuché. Llegó la mujer de Camiri, de uno de los que vivía ahí, que estaba encamándose con otra de las inquilinas y se armó un quilombo. Que no tenés idea. O sea, hubo una arrastrada hasta la puerta de la casa que la vi en Full HD 4K. Yo llamé a la policía. Quiero decir, fuera de joda, que yo llamé a la policía porque se estaba poniendo muy violenta la cosa. ¿Te contestaron? No. Sí, sí, llegó la policía. Llegó la policía. Primera vez que llegó. Llamé porque habían niños y escuchaba a los niños llorando. No le estaban haciendo nada a los niños, pero los niños viendo eso no me parece obvio, correcto. Estaban llorando. Es traumático. He pasado por una situación similar, entonces considero que no es nada cool para los niños. Uh-huh. Y llamé, llegó la policía, se la llevaron arrestada. Entonces, no fui el vecino chismoso, fui el vecino que informó algo que realmente no estaba bien, porque la tipa ya había agarrado había una botella y ya estaba queriéndole hacer a la señora. Fuerte, fuerte. Entonces, y así era cada sábado, hasta que me emputé un día y por eso llamé a la policía. No soporto a mis vecinos. No lo soportaba porque era muy problemático. No soportaba mucho las peleas que tenían. Y aparte, la casa da a mi ventana de, uh-huh, de mi cuarto. Entonces yo lo escucho más fuerte que todos. Ahorita ya no hay nada. Ya parece que están los cuartos vacíos. Quien quiera rentarlos pueden ir ahí. Pero Luisfer busca pero vecinos. Pero el chismosito lo va a tener. Busca vecinos buenos. Ajá, vecinos buenos. Vecinos no, porque yo soy sapísimo. Yo los voy Oye, a vender. También hay vecinos buenísima gente. Viejo. Hay vecinos buenísimos. Ah, oigan, pero vamos por yo tengo una vecina que la amo, que está en el chat. Se llama Thaís. Un saludo, Thaís. Gracias por saludarme dos veces. Saludos. No sé, esta seña me la enseñó Luis, pero ¿qué? ¡Saludos! Nunca te enseñé esa seña. Oye, mírenme, Marco dice saludos. Marco dice, yo hice el sinsao. Enfócame, Lili. Saludos. Saludos. Yo hice así. Es una seña como de amistad. No, dije que yo soy un sinsao. Soy la realidad. ¡Ah, eso era! Saludos. Marco, ¿de qué? Luis me enseñó esta seña. ¿De qué? ¡Trolazo! ¿Cómo era? Soy... Saludos. Vamos, hay un audio de vecinos. No soporto a mis vecinos. Mándennos sus chismes, su audio 780-30-337, desquítense. ¿Vieron esas vecinas que le echan la basura a las otras? ¿Qué pedo? ¿Has visto esa? Era una discusión con mi abuela. Mi abuela se discutía con la vecina porque la vecina barría y le barría las hojas a la casa. Y ahí mi abuela salía y se las barría de nuevo a ella. Mira, se pasaban todas las tardes. Yo he hecho eso y después les cuento. En mi casa teníamos un vecino que hacía algo con autos, qué sé yo, y siempre iba y nos tiraba el aceite afuera de la casa. Y mi padre siempre iba y se peleaba. Trifulca. Se iba a beber afuera de su casa, mi padre. Llegaba de su chupa, se paraba en la esquina, abría las puertas y ponía el volumen a toda puta a las 5 o 6 de la mañana. Claro, para vengarse. Rey mi padre para vengarse. Bueno, vamos con el audio.
Hola chicos, ¿cómo están? Saludos desde Baires. Saludos. Bueno, yo tengo un conflicto con mi roomie, que nosotras vivimos en el primer piso, entonces tenemos como un mini patio en nuestro depto y nos llega todas las colillas de los puchos, de los departamentos de arriba, el de al lado, cuando se, no sé por qué mierda tiene tanto afán con limpiar su pared, pero bueno, cuando tira baldazos de agua nos llega a nuestro jardín. Entonces lo que nosotros decidimos fue hacer una chupán acá, full techno con música, hasta las 5 de la mañana, y bueno, al día siguiente nos cayó un modo al patio, así que bueno, creemos que es su forma de comunicar su rabia contra nosotras, y bueno, nosotros tenemos lo nuestro, que es poner música a todo volumen. ¿Te cayó un qué? No escuché qué. Unas colillas, creo, esas no, cosas. Un modo al patio. ¿Un modo, Dios? Ajá, un modo. Tremendo. Entonces, lo que nosotros decidimos fue hacer una chupán acá, full techno con música, hasta las 5 de la mañana, y bueno, al día siguiente nos cayó un modo al patio, así que bueno, creemos que es su forma de comunicar su rabia contra nosotras, y bueno, nosotros tenemos lo nuestro, que es poner música a todo volumen. ¡Qué cochina de mierda! Vos me tirás modo y yo te pongo música, mirá vos. No, qué cochina, de verdad, qué cochinera. Yo sí he hecho lo que dice Marco, lo de Solita de barrer, me... Oye, yo soy amiga, vos vas a agarrar un muñeco vudú. Amiga, una vieja de 23 años. Déjame hablar. Amiga, vas a agarrar un muñeco vudú. Le vas a poner el nombre de tu vecina y se lo vas a tirar de vuelta. Vas a ver que no te va a joder más. Ahí la deja. Ahí knockout. Cayó. Y con el mode en la frente. Para que y el mode vos lo agarras y se lo prendes atrás al muñeco vudú. Porque es sanguíneo. Obviamente no, falso, no es necesario que te... Todo es parte del acting. ¿Vos? Un muñeco falso, vos te lo inventás, no vas a hacer brujería ni nada, pero se lo lanzás, vos ya la vas a dejar a la tipa loca. Haceme caso. Lo que vos vas a hacer, mente de tiburón. Lo que vos vas a hacer es... Vas a ir al baño y vas a hacer la gran Malena. ¿Querés una venganza? ¿Querés una venganza? Dale digna, uno por su ventana. A ver. ¿Digna del Conde de Montecristo? ¿Cuál? A ver. Si yo fuera vos, lo que yo haría sería agarrar ese modelo, llevarlo a un laboratorio, hacerle un examen de ADN, agarrar el resultado de ese examen... Sangrado. Que quiebra la tipa, ¿por qué? Pero hasta que haga el examen. Bueno, yo dije el Conde de Montecristo, era un larguísimo. Tipo que tenía recursos también, ¿no? Pero una venganza de ese tilacho, ¿por qué no? No, se pasan de cochinas. Yo, por ejemplo, como les digo, tengo dos vecinas, bueno, ya no, que se mudaron porque le compraron el terreno, pero era al lado de mi casa y lavaban su patio, pero era un agua que salía como si destrancaran en la cámara donde está toda su pudrición y me inundaba la acera. O sea, no tenés la cantidad de agua que me sacaba. Uh-huh. Hasta que yo un día me enojé demasiado. ¿Y como yo tengo mangas, las recolecté todas las mangas en un... Que yo, me hice famoso por eso. Yo inicié mi carrera como TikToker vendiendo mangas en TikTok. No las vendía, las regalé, las ponía en un bañador. Por eso inicié, así inicié en TikTok, por si acaso. Las puse en un bañador y algunas se pudrían. Y las podrías, me tomé la tarea de separarlas. Y en este, de este calibre, y fui y se las tiré todas a su portón. Todas las mangas podridas. ¿Al perdón de quién? De mi vecina cochina que me tiraba su agua sucia. Para que se mosqueen. Las mangas podridas. Pero Marco era un bañador de este calibre. ¿Y o sea, sigue siendo tu vecina? No, porque le compró mi padre el terreno. Porque ¡mierda! Pero... ¡mierda! Solución. Y esa a mí me solución dijo, con claro plata se compró. El que tiene plata se no, lo quiere. No, el que lo vendió. Está como Messi que compró la casa del vecino. Y me dijo a mí que te haces el rico, ¿no? Y el padre... Papá, me puta este, no. Te compro tu casa, carajo. Dame tu casa, dame tu lote, ¿cuánto es tu problema, la carajo? Un día puso que estaba en venta, mi papá habló con ella y expandió mi casa. Nos hacía falta espacio para el garaje, entonces. ¡Bien! ¡Deja para el garaje! Tienen muchos autos. No, termina el stream, viejo, ya está. ¡Qué Ricardo! Oye, ¿tu padre es Ricardo? ¡Mi papá es Ricardo! ¡Ricardo es el padre de Luis Fer! ¡Plot twist! ¡Bien! Entonces, tampoco quiero el terrenango. ¡Yeah! ¿Qué son 1200 metros? No, nada, eso, ¿eh? Para mi amigo, el más humilde. Ya, entonces lo puse a la venta, se fueron, gracias a Dios. Pero sí, fui y le tiré todas las mangas habidas y por haber podridas a su portón. Y luego ya venía y me volvió el bañador. Vale, una vez, escuchá esta. Siento que fue esa vecina. Me puso un rococo muerto en una bolsa negra. Un sapo. Un sapo muerto. Y vos te dan asco los sapos. No, yo lo claro, me dan asco los sapos, pero lo vi y se lo tiré por la barda. ¿A ella? ¿Se lo tiraste de sí, vuelta? Sí, y cuando era una vez Año Nuevo... ¿Pero estabas seguro que era ella? Era ella, no había más, me odiaba, era homofóbica. No, ay, hombre. Cada que me miraba, porque cuando yo pasaba, me miraba con súper desprecio, por si acaso. Me miraba muy mal, no me quería. Siento que igual era con mi papá, o sea, era el rey entre todos. El rey era con tu familia. El rey era con mi familia, porque yo les quiero contar algo que no es... Que lo voy a contar con mucho sentimiento de dolor. Yo tenía un perrito de 15 años. O sea, por eso igual creo que ella, después de lo que pasó ese problema, decidió mudarse a este. Tenía un perro de 15 años y a mí no me iba a poner a llorar. Por eso es que no la quiero y la odio. Mi perrito un día, estábamos una semana antes que nazca mi hermana, mi perrito como que empezó a convulsionar
Y lo llevamos al veterinario y el veterinario le abrió y le pilló 2 tabletas a mi perro y lo envenenaron. Si no, mi perro hubiese seguido. O sea, mi papá, pute, mira, hasta el sol de hoy no me quito que fue ella que me lo envenenó a mi perro. Claro, o sea, y te quedaste con esa bronca. Claro, ya. Yo tenía 20, mi perro 15, o sea, desde los 5 años lo tenía mi perro y para mí fue, le voy a hacer la vida imposible a esta camba. Mi perro no la quería, o sea, cada que ella pasaba por mi acera, mi perro le ladraba. Entonces sí he tenido vecinos cojudas y se me hace, lo peor que puedes hacer es meter, mira, voy a llorar. Oye, no, pero que ¿sabes qué? Esas son una mierda. Esa gente es una mierda. Hay gente que envenena a los perros, esa gente es una mierda. Y eso hay que quemarlos y fumarlos. Lo hacen y son... son viejas tronadas o viejos tronados que hacen esa cosa los perros y ya está penado por ley, por suerte, ¿no? Se llama biocidio, así que ojo. A mí igual una vecina me envenenó mi perrita. Tenía 8 años mi perra también. Bueno. Qué desgraciada, la odio hasta el día de hoy. Aparte esa vieja era loca. Es la que le conté que grababa a los niños desde su ventana. Claro. Maldita bruja, desgraciada. Sus hijas salieron terribles. Hay vecinos que son verdaderamente espantosos, digamos, ¿no? Antisociales. Váyanse pues a vivir al medio del monte. Una vez me atropellaron un perrito a mí. ¿Un vecino? ¿A propósito? A propósito. No, pero... Pasó así, ¡prá! Lo vio y lo pisó. Ha sido horrible, pero bueno, esas cosas que te trauman. La señora ya falleció. O sea, me enteré después que falleció. Es que ya era mayor, era una vieja coñera. O sea, fuera de joda, a ella es algo que nunca le voy a perdonar porque sé que le hizo eso a mi perro. Ahorita me acabo de acordar hablando de vecinos coñera. Y no le iba a hablar porque no me acordaba, pero me acordaba ahorita y la odio con toda mi alma. Y espero que esté ardiendo en el infierno y es de mierda. Vamos con un audio. Esta vez se tiene que escuchar porque se tiene que escuchar. Okay. No soporto a mis vecinos porque... Mi mamá es de las personas que le encanta dar comida a los perritos. Ya, entonces siempre salen las noches con su olla grande para dar comida a los perritos. Mi vecino tiene muchos perros y todos están muy flaquitos, están de hambre y mamá les da esa comida. ¿Qué pasó? Este vecino se quejó en el grupo de WhatsApp que tienen los vecinos y empezó a decir que hay una señora que da comida, que mis perritos por eso no quieren entrar a su casa. Señor, por favor, si sus perritos estuvieran alimentados, bien alimentados, no pedirían comidita. Pues váyase a la mierda, de verdad. Personas así, por favor, deberían ubicarse un poco. No lo soporto, ese vecino. Pasa. No entendí, perdón, Ali, ¿me puedes explicar? Te lo explico mejor, porque a igual ver. Tengo un story time con eso, no conmigo, con una prima. Cuando a veces, por ejemplo, la chica nos contó que su mamá le da comida a los perritos que ve en la calle, que son de un vecino. Ya. Y el vecino un día se quejó en el grupo y puso, hay alguien que le da comida a mis perros en la calle y por eso mis perros no quieren entrar en mi casa, porque en su casa el señor no les da de comer. Que están todos flacos y descuidados. Mi prima, le mando un beso a Naye, hay un perro que vive al lado, o sea, que tiene... para más en la terraza, uh-huh. Y todo el tiempo está ahí, y lo dejan ahí, y todo el tiempo ladra, parece que nunca están, y mi prima lo que hacía era darle comida por tirársela, o sea, por la barda, la carne, se la pasaba, y un día la señora se enojó y le dijo, no quiero que le dé comida a mi perro, pero señora, su perro todo el día para encerrado ahí, hasta que la denunciaron, vino el este, efectivamente, el perro parece que no comía, y todos los restos de comida que tenía era lo que les daba a mi prima, que se los pasaba en cositas, porque hay gente que no le da de comer a sus perros, y cuando vos, por ser solidario, porque los ves en la calle, no les gusta. Porque igual, por ejemplo, a veces yo ponía, cositas de agüita y mi acera, y igual, mi vecina coñera me las pateaba. Porque yo tengo... Para los perritos. Hasta eso le emputaba. Me las pateaba las cosas con agua. O sea, para que veas lo cojuda que era. ¿Por qué esa maldad? ¿Por qué esa maldad? No entiendo. Ese nivel de maldad, ¿con qué necesidad? De ponerles comida y ya ahora se vienen hartísimos perritos, gatitos, toda mi casa. Y... Mal se llevó. Blanca nieve, ¿no, eh? Malena es princesa Clara, ¿no? En el episodio que canta y viene. No, escucha, me toca la puerta el otro día. Vi que tenés gatito. Tengo un gatito. Pero ya es tuyo, tipo, entra a tu casa. Ya entra a casa y el otro día me trajo. ¿Qué nombre le pusiste? Es niña. Me trajo un novio, dice. Ajá, es niña porque me dijeron que esa es Cari, tiene 3 colores, todas son hembras. ¿Todas son hembras? Las de 3 colores, todas son hembras y si llegase a ver un macho es infértil. Es muy raro tener un gato tricolor. Mira y vos. Son hermosas, Lolita Tricolor. Es hermosa, ella está re, como que confianzuda. Me costó 1 mes y medio ganarme su confianza. Le tenía hartísimo miedo a la gente, pero así me acercaba y salía corriendo y estaba lastimadita aquí, pobrecita, mi bebé. Bueno, nombre. Y ya se entra a la casa, todo. Todavía estamos deliberando el nombre con Cielo, porque yo le quiero poner un nombre normal y ella quiere que le pongamos Gatita Linda, larguísimo. ¿Cómo así quería? Gatita linda. Entonces, bueno, yo es un lindo nombre. ¿Qué pasó? No, estoy así hablando. Así que nada, estamos ahí. Bueno, y el otro día vino con un gato, digamos, macho. Y así que, bueno, le servía a los dos en diferentes platos. Y el otro gatito también es miedoso. Él no quería comer cerca mío. Así que, bueno, a ella le servía ahí donde siempre le sirve. A él un poquito más allá.
y ahí ya comieron los dos, digamos, y después se fueron. Y ya entra a la casa, todo. Es más, dejo ahí la ventana media abiertita y por ahí llego y anda por ahí paseando. O sea, estoy súper encariñada con esa gata. Y voy a seguir poniendo comida así para los todos, porque en mi condominio hay un montón de animales. Y bueno, disfruta, ya tenés gatito. Sí, hay dos perros. Hay uno que Cielo le dice pequeñín, que es un perrito así chiquitito, que ya siempre va a mi casa, o sea, todas las mañanas. Y Cielo dice, pequeñín vino a saludarme. Y esa gatita, y bueno, ahora como les llevé alimento, ¿te acuerdas? ¿Puedes decir? Lo voy a decir, o sea, nosotros saben que teníamos lo de la campaña, que nos mandaron los alimentos. Ajá. Y Male me los pidió y se los di para la gatita. Buenísimo, porque, para que la pueda adoptar. Para que la pueda adoptar y para que tenga alimento y para que coma. Buenísimo. Bien la gatita. Sí, le dije, o gracias, sea, ¿me puedo llevar una de las bolsitas? Porque nos mandaron muchas. Y bueno, y me llevé a, igual obviamente le voy a seguir comprando yo también, pero ya que estaba. Obvio. Ajá. Y nada, ahí pongo ahí afuerita, pero comen. O sea, pongo y ya al rato vuelvo y ya no hay nada. Y a la noche llego y ya está ella ahí esperándome. O sea, como que ya a la ya noche. Ya sabe a qué hora llega. A la noche y a la mañana se aparece. ¿Y duerme con vos? Todavía no, estoy pensando en pero primero tenés que llevarla al veterinario. Tenés que llevarla al veterinario, desparasitar y una duchita. Porque si no es peligroso hasta para Cielito. Eso le iba a decir, por ahora le estoy sirviendo ahí en la puertita de casa. Y como te digo, a veces entra, da una vuelta y se va. Porque es una gata, digamos, callejera. No es como que tampoco se va a echar a ver películas conmigo todavía. Pero ya tiene la confianza por lo menos de que no le voy a hacer nada. Que antes tenía mucho miedo. Y bueno, estoy pensando de comprar una camita y para si se quiere quedar, que se quede. No se va a dormir en la cama. Pero primero quiero darle una caja. Llevarla a la veterinaria, sí. Una caja de arena. Dale una caja normal y va a quedar feliz. Lo que pasa es que me costó un mes y medio ganarme su confianza. Entonces todavía no la quiero llevar a la veterinaria. Uh-huh. Porque no quiero que lo sienta como que una invasión o algo así, o que le hice algo malo. Entonces estoy esperando un poquito más, que tenga un poquito más de confianza. Apenas recién se está dejando hacer alguna que otra caricia. Entonces ya cuando me tenga un poco más de confianza, que la pueda cargar, la voy a llevar. Que se deje alzar, sí. Pero no quiero perder el mes y medio que me costó ganarme su confianza llevándola ahora. Hay que ponerle nombre. Le vamos a buscar ¿qué nombre quieren? Pongan en el chat. Hay que buscar. A mí me encantaría lo contrario de Celito, pero en inglés, Sky. Pero Sky, ya sé, igual sería bonito. Claro, o sea, me encantaría. Está bonito, le podemos poner Sky. Estaba lindo. Ponerle Norma. Me encantan los perros o gatos. Están preguntando por Coca-Cola. Señor. Tenemos novedades de Coca-Cola, de nuestra gatita también, la gatita que nosotros apadrinamos. Es más, buscá, préstamelo el corporativo Cevita. Ahí, préstamelo. Skyler, dice. Te voy a buscar ahí. Está Coca-Cola. Te cuento que recién la bañaron. Nos mandaron el... ¡Oh, my God! Gracias, ¡Ricardo! ¡Ricardo! No puedo más con esto. Oye, Ricardo. A este paso todo... Oye, ponelo. Le voy a poner. Ponelo. Mira, le vamos a mostrar novedades de Coca-Cola, de nuestra gatita hermosa que con tanto cariño adoptamos y que nos pidió sugerencia de nombre y le pusimos Coca-Cola. Obviamente. Y Coca-Cola le mandó un camión lleno de cosas para ella y ahora también lo hizo Podium, ¿no? Entonces, nosotros también estamos pendientes. Y mira, la doña nos escribió y nos dijo que recibió su primer bañito. Coca-Cola. Oh. Mira, y ahí está jugando. Está jugando con su hermano. Es su hermano, dijo. Exactamente. Mira cómo la lame. Mira cómo juega con su hermanito. Mira la cara. Mira no, son muy hermosos. Coca-Cola es la de la izquierda, por si acaso, en sus pantallas. Vamos, los gatos, como de un rato se están lamiendo y después están a puñete. Y el otro, que donde la están bañando. Oh, my God. Fíjate bien, please. Qué bella que es Coca-Cola. Hermosa. Ya llegan las imágenes. Es bella, hermosa. Chicos, sí o no. Yo la conocí en persona. Y es el único que la conocí en persona. Ojalá sí, pronto podamos conocerla. Es pequeñita, ¿no? Es pequeñita. Bueno, ahorita se ve grandota. Coca-Cola, ahí no te veo, mi amor, mi reina. Te manda saludos a la tía. ¿Dónde está la tía? ¿Dónde está la madre de la tía? El padrino. El padrino. El padrino. A ver, vamos. Ahí está la imagen. Ver. Hay fotos. Puedo ponerle la fotito. Vamos a ver. La foto donde está con su moñito. Ajá, recién bañadita. A ver. Ahí está. ¡No, matame! ¡Qué gato hermoso! ¡Es Coca-Cola! ¡Sacó mis ojos! ¡Claro, idem! ¡Los ojos de la ay, tía! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué gata hermosa! No puedo decir más nada. Dios mío. Exploto de amor. No, top. Top. Está recién como la bañadita. Pañoleta del color de la tía Male. Ajá. Ah. ¡Qué hermosa! Hermosa Coca-Cola. Mirá la alzada, igual que yo dando la cara. La verdad que nació para ser modelo. Hermosa Coca-Cola. Hermosa, divina, reina.
Bueno, ahí está. Nosotros pendientes de Coca-Cola, nuestra ahijada. Nuestra ahijada. Oye, nunca había tenido un ahijado. ¿Nunca? Es mi primera ahijado. ¿Verdad? Es mi primera ahijada mascota. ¿Y vos tenés ahijadas humanas? No, tampoco. Yo tengo ahijada humana. Le mando un saludo a Luana. Mi primera ahijada mascota. ¿Tenés humana? No. Le mando un saludo a Luana, mi ahijada linda, mi comadre Tatiana. ¿Verdad? ¿Tenés ahijada? Yo no tengo, oye. Yo tampoco. Debo decir que no tengo. No me han nombrado padrino todavía. Marco. Yo cuando tampoco. Tenga un hijo, te nombro. Creo que, escúchame. Que no tengo hijo, va a ser padrino. Para ser padrino o ser madrina, padrino. Tenés que estar... bautizado. Que haber dado la primera comunión, ¿no? Sí, yo tengo todo. Claro, eso es por eso no soy madrina, porque no le he dado. Pero lo puedes, el certificado... Pero igual lo puedes dar. En dos sábados que vayas te lo dan. Ahora actualmente es un poquito más flexible para las personas que quieran hacer, para casarse y para cosas así. Marco debe tener todo, si se pudo casar. Sí, sí, yo tengo absolutamente todo en regla. Ahora, debo decir que me duele que no me haya nombrado mi mejor amigo padrino. Yo olvidé que también Xiomara me va a matar. ¿Qué? ¿Soy padrino de Capitán, el perrito de Xiomara? ¿Capitán? Capitán se llama. Boludo. Capi, mi amor. Y no te la tira. Yo le hago así. Llegó su madrina. Llegó su madrina. Así le hago, pues. Le compré su primera plaquita que dice Capitán. Capi, mi amor. La tía te ama. No te he olvidado. Mi Capi, lindo. Puta, me olvidé. Me va a matar Xiomara. Ya te amo, Capi. Es mi primer ahijado, Capi. Vamos con el último. Pero es verdad, pues. Vamos con el último audio. Vamos. Siguiente audio. Como están buenas, yo les tengo una queja de mi vecina que es brasilera y vive arriba de mi cuarto, de mi habitación. Ella recibe visita, ¿ya? La cosa es que parece que cuando la está haciendo se transforma en cristiana. Aparte de que empieza a aplaudir, se pone a gritar, ¡meu Deus! ¡Oh, así! Y no sé qué más. Y no me deja dormir. Y yo aquí ando como esas viejas, carajo, agarrando con mi palo de escoba, pen, 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 y parece que me escucha. Calla un rato la boca y después empieza otra vez. Oigan, que sí que es feo vivir así con una persona. Claro, porque Deus. Es feo vivir así con una persona. ¡Farofa! La tiene antojada, la pobre, imagínate. Qué cagada. Chico, ¿por qué son envidiosos? Boludo, porque a veces quieren descansar. Es que ya, una cosa es la exageración también, digamos, ¿no? Hay que tener también empatía. Obvio. Con el resto de las personas. Claro, y aparte... No gozan de tu felicidad, digamos. No, y aparte, pues, cuando vives en un edificio... Después te lo vas a topar en el ascensor y vas a decir, ah, aquí está la vecina gritona. Claro, chicos, váyanse a vivir al medio del monte, esa es la solución. Male buscando Tarzán. Yo buscando dónde mudarme, que no tenga vecinos. Y poder estar a gusto. Bueno, oigan, chicos, hemos tenido un programa increíble, excelente. Gracias a Ricardo, gracias a Jefferson por tantas donaciones. Gracias a todos los que se unieron como miembros. ¡Meu Deus! Le hemos pasado muy bien. ¡Meu Deus, farofa! Le hemos pasado muy bien. Samba Xuxa. Oye, bonitos temas. Hoy, mañana también tenemos un programón preparado. No sé cuántos likes tiene la transmisión. 800, no, si hubiéramos llegado a 1000, les decía la fecha del estreno, pero ya va a ser muy pero pronto. Pensemos que llegamos a los 1000. ¿Quieres que lo diga? No, sí. No lo digas, tenés que soltar. Me muero por saberlo. ¿Te morís por saberlo vos? Sí, me sé que después me voy a olvidar de preguntarte. Y te vas a olvidar de preguntarme. No, saber qué es lo que piensas. Cuando lleguemos a los 1000 likes en las transmisiones, porque no les cuesta nada, chicos, si cada uno de ustedes le hubiera dado like, ya hubiéramos estado, ya les hubiera contado cuándo se estrena. Cochina macaco. Bueno, chicos, ha sido un placer acompañarlos. ¿Qué alguien quiere decir? ¿Quiere decir unas palabras antes de irse? ¿Para qué? No sé. Sí, la pasé muy bien en este programa. Me divertí mucho. Fue un programa muy gracioso, muy bonito. Me alegro que con... Marco, perdí yo mi uña. Me alegro que con Luisfer ya estamos reconciliados. Hoy nos vamos a ir a dormir juntos de nuevo. Entonces, nada, chicos, ya saben, me parece rara sus invitaciones y hoy también algunas cosas que me dijo raras. Pero sigo confiando en nuestra amistad. ¿Van bueno, a dormir juntos hoy? No, está dando huevada, está cojuda. Nada, yo quiero agradecerles a todos por haberme visto estos 128 capítulos. Marco me dio este momento para... ¿128 episodios, vamos? No sé cuántos. ¡Mierda, qué aguante no sé. Que nos tiene! ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto? ¿128? ¡No te dije, lo dije a la chunte! Bueno, igual soy el productor, tengo que saber cuántos capítulos vamos. Mi relación más larga es este programa. Nada, les agradezco a todos por haberme aguantado. Fue un placer haber estado con ustedes 128 capítulos. Nos vemos mañana. Chicos, horas. Acabo de sacar mis cálculos. 128 episodios por 3 horas que asimilo yo estoy con ustedes diaria. He pasado alrededor de 404 horas con ustedes. ¡Qué locura! No puedo con esto.
Paso más horas con ustedes que con mi familia, chicos. Bueno, 3, 2, 1, ¡dólar! Faltan 2 minutos, por eso no lo había dicho todavía. No, ya, ya. Entonces, audio. ¿Te querés ir 2 minutos antes? ¿Qué cosa? ¿Te querés ir 2 minutos antes? Estás apurado, ¿por qué? ¿Quién te está esperando? No, porque quiero ir a mi casa, yo no hago popó en el baño de la oficina. Ay, hombre, Dios mío. ¿Cómo, cuánto vamos? 960, o sea, vamos, 40 chicos, likes. Llegamos a 1000 ya likes. Llegamos de soltar. Si le dan 40 personas más likes, o sea, son 1600. Denle 40. Like y nos vamos diciendo el día del estreno. El día del estreno. Faltan 30. ¿Cuánto? Faltan 30. Voy a darle yo. No 28, faltan 30 28. Likes. 30 likes y lo largo, chicos. Tienen 2 minutos contando. 120, 100. ¿Cuánto? 84. Faltan 15. Falta nada, chicos. Vamos a llegar. Ya. Vamos a llegar. 1000 likes. ¿Ya está 1000? Ya está en 1000 likes. ¿Está en 1000? Sí, 1000 likes. ¿Está en 1000? ¡Uy! Ricardo regaló 10 membresías más. Un aplauso para Ricardo. ¡Genio, Ricardo! Ricardo. Ahora sí, soltamos. Bueno. Danza la data. Bueno, chicos. Pero yo puedo presentarte. Sí, te presento para que vos digas. ¿Qué? Te voy a decir, Marco. Ya, solo voy a dar la fecha, ¿no? Bueno. Damas y caballeros, en exclusiva, Marco Antelo, el CEO y dueño de esta tropa de cojudos el que estamos sentados aquí, nos anuncia el estreno de LPM. Señoras y señores, LPM se va a estrenar el 17 de junio a las 7 de la mañana. Así que faltan 12 días para el estreno y empezamos un nuevo ciclo en iLife para completar la programación de 7 a 9 de la mañana. Nuestro programa que los va a acompañar en ese horario para que estén... para que estén entretenidos. Por un buen mañanero. Barra... informados. Informado. Entretenimiento informativo. LPM. 17 de junio. Nos vemos. Nos vemos en ese programa, chicos. Un placer. Yo no voy a estar en ese programa, pero nos vamos a ver yo igual. Una palabra. Top. Yo top. Voy a estar durmiendo esa hora. Una palabra top. 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 ¿Va? Top. No, llévatelo, pero es verdad que va a haber un que se llama... top. No, mentira. No voy a decir el nombre, chicos. No voy a decir el nombre. Nos vemos. Chao. Los quiero.